¡Hola, chat! Le va bajando la música. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Guapos! ¡Hemos perdido! ¡No, no, no! A ver, ¿quién está por aquí? A ver, ¿a quién saludamos, ¿Se escuchan? Sí, 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 ya, ya. ¿Cómo están? A ver, quiero ver sus fierros, chat. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Impresionante, va más fluido que en mi celular, dice Yaeru. Hay un montón de gente, ¿vale? Escriban fierros si me escuchan. Si me escuchan, ¿no? A ver. A ver. Vale, sí, 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 sí me escucho en el directo, ok. Vale, estoy viendo sus olas. Estoy viendo sus olas. ¿Dónde están sus fierros, ¿Dónde está el fierro, pariente? Uy, ahí está loquísimo el chat. Hay mucha gente, chicos. ¿Están listos para esta nueva serie que les tengo? Preparated. Preparation. ¿Vale? Porque voy a jugar con la pandilla en directo. Esto nunca antes ha pasado, ¿cierto? Se ha pasado muchas veces. Pero hace mucho que no hago esto. Entonces los extraño muchísimo, muchísimo. Y no se olviden que dejen su like, ¿vale? Dejen su like si quieren que hagamos más directos así como este tan bonito que estoy haciendo. Y voy a desmutearme para saludar a todos, ¿vale? Y voy entrando al juego. Cabe recalcar que va a ser un juego hardcore survival, ¿ok? Entonces si perdemos, si alguien muere, valió pito, ¿ok? Se muere, ya sabes, como dicen, si te mueres, queda tu cadáver muerto y no revives, arre. Y la única manera de revivir, solo si yo muero, se acaba la serie por completo. Si alguien más muere, solo lo podremos revivir si conseguimos un tótem, ¿vale? Esas serán las reglas, ¿ok? Voy a desmutearme para saludar a las de la pandilla. Voy a tratar de saludar al chat, chicos, que va a estar demasiadísimo difícil, créanme. Voy a hacer lo posible por saludarlos, chat. De verdad que créanme que va a estar muy, muy, muy difícil, pero los quiero un montón. A ver, hola Bauti, hola Nora, hola Junior, hola Usman, hola Wilmar, hola Chris, hola Alexis, hola Lin, ¿cómo estás? ¿Sí está en modo, qué? ¿Sí está en modo lento? Sí, sí, sí está en modo lento, se los juro que está en modo lento. Es que hay mucha gente, ¿vale? Bueno, vamos a desmutearnos ahora sí para los chicos, ahorita sigo saludando. Alguien me dijo calvo por ahí, ¡hola! ¡Ay! Hola, bueno, chicos, estamos con Pancracio. ¡Ole! Con Dani. Hola. ¡Hola! ¡Sáquenlo, sáquenlo! Y con... ¡Hola! ¡Ah, ya son todos! ¡Y Permon! El calvo favorito de todo el mundo. ¡Hola! Porque iba al orden de Discord. Vale, hola Brandon, hola Cecilia. ¿Están listos? ¡Le doy! ¡Comenzamos! Pongo el juego. Ya. Vale, vayan entrando al server, vayan entrando al server, vayan entrando al server. Ok. Ah, les va a echar. Uy, es de noche. Uy, me faltó el texture pack. No mames. No mames, que no. Es una isla, güey. Te lo he dicho. No mames, que es una pinche isla. Su cola. No mames. No mames, chat. Es una isla. ¿Qué vamos a hacer aquí? Dime. Ya sé. ¡Ay, voy! ¿Qué mierda vamos a hacer aquí? Adiós. ¡Sáltele! ¡Tonto! ¡Güey! ¿Qué vamos a hacer? ¡Eso es ahí, tu padre! ¡Te vas a ahogar! ¡Güey! ¡Güey! ¿Qué vamos a hacer en una pinche isla? ¡Que viene para mí! Ah, la IP en la pantalla. No, esta IP no es de la del server en el que estamos, chataguaten. La quito. Esta no es ahorita. Perdonen. Vale. Vale, ¡cabrón! No tenemos ni árboles, güey. No tenemos ni... ¡Ay, no! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Güey! ¡Ya me bajaste vida y estamos en hardcore! ¡No, no! ¡Espérate! ¡No, no! ¡Tiene tridente! Wey. ¡Tiene tridente! ¡Güey! ¡Va a morir! ¡No! ¡Yo ya voy a morir! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Que estoy configurando! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡El peor inicio del mundo! ¿Puedo agarrar esto? ¡No! ¡No! ¡Güey! ¿Cómo iniciamos de noche? ¡Mátala! Que estoy... ¡El tridente! ¡Ey, no! ¡Que yo voy a morir! ¡Ah, vale! ¡Comida, vale! ¡Ahí está! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ya valió pito! ¡No! ¡Medio corazón! ¡Espero que les haya gustado la serie, chicos! ¡Espero que les haya gustado la serie hardcore! ¡Ya, muy intensa! Tuvimos tanta emoción y drama en esta temporada. La verdad es que yo le veo más futuro a la siguiente temporada. ¡No, pero! Espero que les haya gustado. ¡No! ¡No, ma! ¡Hijo de tu madre! ¿Por qué quitar la arena? Voy a crear un nuevo mundo. Voy a crear un nuevo mundo, chicos. Permítanme. ¡Ah, no mames, güey! ¡No, no mames! ¡Qué clase de cochinada fue esa!
Ven. Amigo, no empieces. Jaja, hola, ya se acabó. Me morí, chat. No, ma. Rechido, pinche serie. La mejor serie del mundo, chat. Lo peor es que va a quedar para toda la posteridad, ¿sabes? Todo okay, el futuro va a poder ver esto. Fermon ganó. Fermon sobrevivió. Fermon sobrevivió. Ya me salí. Voy a crear otra vez el mundo. Va a tomarme menos de 5 minutos. Pero ahí voy, chat. ¿Qué opinan de la primera temporada, Muy buena. ¿Cuánto muy duramos? Buena, ¿un buena. Minuto? ¿Dos minutos? Va, dale, Fermon, ¿cómo estuvo? Estuvo reñido, guacho. ¿Cuánto ha durado? ¿Cuánto ha durado nuestra temporada? Ay, Dios mío, voy a ver cómo está el chat. El chat está loquísimo, chicos. A ver. A ver. F, Dios F, mío, F. F, F. Es que todo es F en el chat. Está. La serie no duró nada, güey. ¡No duró nada! Temporada 1 finalista. Sí, sí, sí. Aquí se pone una nueva intro. Temporada 2. Dios mío. Es que no, está. ¿Qué nos pasó? Cambia eso de nueva serie a nueva temporada. Cállate, estúpido. Es que este era el de prueba, chat, no se preocupen. Sí, sí, el de prueba. Ha sido solo una prueba, Es culpa de Permon. De su origen. Sí. ¿Qué más cree que es culpa de Permon? A ver, voy a reiniciar el mundo. Quitamos esa. No manches, no aguantamos nada. Dios. ¡Qué mierda de episodio! ¡Fierro! Dicen Celia Luciano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Super F. Y sí, No mamen. Jamás había jugado algo tan rápido, ¿sabes? Pero eso que sí. Soy precoz. ¡Ah, qué dijeron! No, güey. No, no, no. No puede ser. No. Vale, voy a poner el mundo. Ver el lado bueno. ¿Cuál es el lado bueno? Vamos a poner el bueno, ganó Permon. Ganó. Por primera vez. No hay ningún lado bueno, güey. No, pero. ¡Que sí! Mira, Permon ganó por primera vez y nosotros aprendimos una gran lección. No hay, pero no hay ningún pinche lado bueno. De que no debemos estar en una maldita isla. Güey, nos hicieron caja. Qué triste, güey. No mames, la neta. Me siento decepcionado de mí. De mis habilidades. O sea, yo me comí un ojo de araña, güey, pensando que me podía recuperar la vida. ¿Estás loco? What the fuck? ¿Qué te pasa? Pero es que es muy difícil el Minecraft hardcore. ¿Los ojos de araña no se pueden comer en el normal? Se pueden, pero sí, te envenenan. Pero te envenenan. Ah, y yo no sé quién me disparó un tridente. ¡Los zombies! ¡Los zombies disparan tridente! ¿Qué está pasando con este Minecraft? ¡Pero si eso está desde hace mucho tiempo! ¡Que yo no sabía! ¡Menso! ¡De veritas que yo no sabía! ¡Que los ahogados en el mar te tiran tridentes y se... y están locos! ¡Dios mío! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a reiniciar. Stop. No, es que... ¿De verdad que...? Qué tonto. ¿Qué? Ha sido el mejor inicio. Espero que les haya gustado. Vamos con el siguiente episodio. Linda, Linda, chat, 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 chat. Antes que nada, quiero decirles que Linda está embarazada. Para los que no sabían, está embarazada de veritas de Miguelito. ¿Vale? Lleva ya 2 meses y pico. Entonces, por cierto, quiero saludar a los que me han donado, que no lo he hecho porque se me ha olvidado. Así que quiero agradecerles. ¿Cómo puedo? ¿Había una página para...? ¿Había, no, había una cosa para ver todos los Axel Ríos te ha donado 10 pesos mexicanos. Gracias, Axel, hermoso, precioso. A ver, ¿cómo era para...? Es que no me acuerdo dónde se veía el chat de las donaciones, pero bueno, yo creo que voy a agradecerle. Axel Ríos, gracias por tus 10 pesitos. Ok, se está reiniciando el mapa, chico. Ah, lo puedo ver en stream, creo. ¿Se ha suscrito? ¿Se ha suscrito? No, aquí lo es. Ya no me acuerdo dónde se veían. En cualquier momento encuentro dónde se ven las donaciones. Era por aquí. Era por allá. Bueno, las leo cuando salgan, ¿vale, chat? Por ahí alguien más nos donó, pero no alcancé a verlo. Así que si vuelves a donar, te saludo. Linda pero... dice que ningún de ningún Miguelito, que de Luna. Va a ser Miguelito, ¿vale? Va a ser Miguelito. Ya van a ser dos. Linda ya quedó conmigo de que va a ser Miguel. ¿Verdad, amor? Ay, yo con tanto que la amo. Vale, ahora sí. Gracias, Byron Pro, por tus 500 pesos chilenos. Arriba Chile, chat. Aunque no sé cuándo, no sé qué dicen cuando me hablan. A ver, vamos a ver si ya se reinició el mapa. No, creo que no, todavía está en proceso de... Está en procesín. Sí, todavía no está abierto.
Sí, es que toca esperar. Toca esperar, toca esperar. Se está deteniendo. Que si es en serio. Que si es en serio, que si es en serio. Segunda temporada. Ahí viene la segunda temporada. Es que tarda esto en crearse en mapita chat, pero bueno, es lo que hay, ¿no? A ver. Vamos de hecho, pero también va a ser papá. Administrador de mundo. Pero no va a ser papá. Sí, también. Vale, servidor. ¿También? Dice servidor iniciado, ¿será? ¿O será que está bug? De páncreas. Yeah. What? A ver, no, si me conecta. Dios me libre de eso. Qué horror, no, no, no. Vale, uy, gracias por tu dólar en Etzilo. Muchas gracias, compañero. Compañero, yo creo que es compañero, no sé ustedes. ¿Qué dicen, Sí. Se anda creando el nuevo, sí. Se anda creando el nuevo mundo, chat. Así que toca esperar porque esto tarda un poquito. Ojalá, ojalá. Todos levanten sus manos. Porque no hay otro pinche mapa tan feo como es. Es que ni un mísero árbol, ¿sabes? Yo quería mínimo. Dije, bueno, nos hacemos un ¿cómo se llama esto? Nos hacemos un barco y nos vamos a buscar tierra, ¿sabes? Inicio épico. No hubo ni eso. Vale, creo que ya está creando el mapa, chat. Ahora sí, creo que ya. Vale, vamos a poner aquí la pestaña del directo. Oigan, por cierto, muchas gracias a todos. Recuerden que después de una hora vamos a hacer directo en Nimo Chat, así que pueden seguirme también ahí. Voy a estar... En Nimo hago directos todos los días. Los que no me sigan son súper bienvenidos. Seguirme está en la descripción. Sí, ya está para España también. Y para todos los países creo que ya está. Entonces cualquiera puede seguirme ahí, ¿vale? Vale, le voy a dar a entrar al server. A ver si me mete. A ver si ahora sí. No, 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 es normal, se está poniéndose. Silvio, ¿qué pasó? Andriana Hasby, ¿cómo estás? Hola Ángel, hola Jordi, hola Sheila, hola Dari García, hola Santres, hola Music, hola Rubén, Juan, vale, ya entró. ¿Otra isla? ¿Otra isla? ¿Es la misma, no? ¿Qué genera otra vez la misma isla? Espérate que amanezca. Mira, vamos a estar bajo tierra. Bajo tierra. Pero si no hay árboles. Da igual, esperemos que amanezca para que en la noche no nos vaya tan mal. Voy a subirlo. Gracias. Espérate, ¿quién? Shukurenai por tus 9 pesitos. Silvio. Gracias, Ark Gamer, por tus otros 9 pesitos. ¿Qué pasó? Allí hay una isla con árboles. Está cerquita. ¿Allá? ¿Cómo la ves? Con los chuns al máximo. A ver, lo voy a subir. ¡Oh! ¡Que si hay árboles, chat! ¡Si hay ¡Nos hemos salvado! ¡Estamos agradecidos! Vale, ok, voy a activar las nubes. Quiero verlas. Ahí. No, morí, creo. No, vale. Nuestra misión, ok, comienza la primera temporada. Ahora sí, la otra de prueba. Vale, espérense. Gracias, God Axel, por tus 20 pesitos. ¿Cuándo volverás a jugar con los compas? Pues ahorita con el único compa que he estado jugando es Flex. Y el medio compa fue Agapito, ¿no? Pero por ahí el Raptor me dijo de grabar otra vez. Entonces ahí a lo mejor. Entonces vamos nadando a la ciudad. Digo, a la isla. Espérate, sí, que vamos, hay muchos ahogados. No, ya no veo ningún ahogado, solo Dani. Ok, el último. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comienza la venta! Ay, perdón, es que estoy acostumbrado a pegarles. No, nada. Tienes que sumergirte. ¡Comienza la aventura! Tienes un ahogado detrás, Permón. Vale, chicos, ahora sí. Gracias, Ark Gamer, por tus 9 pesitos. Bueno, decirles que si morimos... Bueno, si yo muero, se acaba la serie por completo. Creo que es una isla muy chiquita, Permón. Si yo muero, se acaba la serie por completo. Si Pancracio, Dani o Permón muere... Hola, Paula, gracias por tus 9 pesos. Si Pancracio, Permón o Dani mueren... ¡Tortuga! ¡Una tortuga! ¡Tenemos comida! ¿Dan comida estos? Sí. No. Cómansela. Yo quiero un caldito de tortuga. Nunca he probado uno. Los dos todos parados. Gracias a las 3.050 personitas que están en el directo, los abodoro, Se ha quedado parado, ¿no? Se ha quedado parado. El servidor se quedó parado. Uy, hubo un lagazo. Vale, ya está bien. Recuerden no correr porque gasta la comida. Sí. ¿No qué? No corran, ¿vale? Salud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bot Gamer, hola, Jin. Vale, el chiste va a ser que si muere alguien, se acaba la... No, si muero yo, se acaba la serie. Si ellos mueren, ya no pueden revivir, a menos que les consigamos un tótem de la inmortalidad. Que ese, no me acuerdo cómo se conseguía, pero sé que existen. ¿Ok? La pensión. Ah, o sea que si me tiro desde aquí, no voy a revivir. ¿Quién entró? Identifícate, insecto. Ah, no, es la manta. Ay, perdón. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Chuchu. Perdón. Yo, manta. Prometo que siento bien raro usar la PC después de tanto tiempo. Hola, mi amor. Chuchu. Hola, manta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jessica? Hola, Fátima. Saluden a Linda, chat. Digan, hola, Lin. Veo otra isla allá. Veo otra isla allá enfrente, Hola, Lin, ¿cómo estás?
Hola, fíjate. Silvio, saluda a Miguelito. Tiempo. Está dentro de la panza de Linda. Díganle que lo vomite, se lo comió hace años. Vale, ya Miguelito, tengo más madera. ¿Cómo van? Ya tengo mi barco, mi hacha, mi espada. ¿Cómo hiciste un barco? ¿Me crafteas uno? Yo no sé. Oh, a ver, espérate, vamos a... Aprendiendo. Toma. Tómalo. Ay, no, ya me hice uno. Bueno, alguien ya tome ahí y les dejo un barco porque el barco es para menchos. Vale, aquí hay piedra. Voy a conseguir rápido para... Voy a desactivar el salto automático. Ahí está, desactivo. Voy a conseguir un poquito de piedra nomás iniciar, ¿vale? Necesitamos hacernos unos picos, una espada, ¿no? Y un hacha, ¿no? Vaya consiguiendo piedra. ¿Cómo les va, chat? Tanto tiempo, ¿no tienen preguntas? Les puedo responder sus preguntas en directo, como ¿por qué no he subido videos? ¿Qué no vieron mi video de la cárcel, Mi video de la cárcel lo explica todo. Y la flojera también. Hola, ¿qué tal? Hola, Javier, gracias por tus 10 pesos. Sí, el chat está imposible de leer ahorita. Hola, guapos, ya queremos ver a Miguelito. Denme 6 meses en lo que saco a Miguelito de la panza de Linda, ¿vale? La haré vomitarlo. Está fabricando. ¿Se puede poner qué? Sí, pi. La cámara. Ah, sí, eso es nuevo. Ahí están imágenes, manta. Vale, creo que... ¿Cómo se hacen las hachas? Ah, ya me la hice. Vale. Una espada. Vale, ya tengo cosas, ¿ok? Yeah. Le regalo un pico de madera ahí. Ok, voy a agarrar. Agarren todo. ¡Mira una calabaza! ¿Para qué sirven las calabazas? ¿En qué versión están? Estamos en la 1.15. ¿Es la snapshot? La última. Tienes que activarte las snapshots, mi amor. En el instalador de Minecraft lo abres y en installations te va a salir algo de snapshots a la derecha. Si no, que alguien se botee y te explique en privado. No, ahorita intentando. Vale, es la última versión, bebé. Vale, chicos, uy, oigan, hay que conseguir comida porque yo no tengo comida. Yo tengo un perro. ¿Tienes un perro? Gracias, sí, gracias, Paula. ¿Qué dices? Espérate. Gracias, Paula Echeveste, por tus 20 pesitos. Un saludito para ti. Linda también quiere un saludito. Tú, bueno, te mandan saludos, mi amor, para Paula. Hola. Vale, hola. ¿Qué opinas sobre el coronavirus? Pues que está muy cañona la situación, chat, pero ya saben, cuídense mucho, ámense, protéjanse, coman muchos frijoles, échenle un pedo en la cara a su hermano, si es que tienen. Ya saben, esas cosas son para prevenir, ¿no? Lo de siempre. Pónganse cubrebocas en los pies, ¿no? Guantes en el ombligo. Sí. Doré, gracias por tus 200 pesitos argentinos, compañero. ¿Se te quitas? Creo que es. Muéstrate hermoso. Como que. ¡Hola, Michelin! Oye, hay que irnos aquí a buscar comida. No hay animales aquí, güey. Vamos a morir de hambre si me quedo aquí. Hay otra isla allí. ¿Vamos a la otra isla? Sí. Vamos con los barcos. Gracias, Nesquik, por tus 20 pesitos, guapo. ¿Cómo estás? Perdóname por no poder estar en tu evento de UHC. Me quedé dormido, güey. He estado súper cansado. Estoy grabando a las 4 de la mañana. Vale. Creo que hay un poquito de laje, Sí. Luego sí, lo checo. Pero poquito, no pasa nada. ¿Cuántos años tienes? He cumplido 20. Este año cumplo 21, chat, en un mes. El 28 de mayo. Voy a esperar sus regalos, Atentísimos. Que mi cumpleaños es el 28 de mayo, Esta isla está muy chiquita igual, ¿no? Mira, aquí hay carbón. Acá hay carbón. Además, en esta versión hay islas subacuáticas. Ah. Oye, pero ¿cómo? Consigan semillas del pasto, ¿no? Para hacer pan. Sí. Es que ya me está faltando comida. Bueno, llevo dos muslitos, ¿no? Ahí está. ¿Ya pudiste mantar? ¡Ah! Hay que comer tortugas, güey. Vamos. Que no se puede. ¡Oh! Mira. Dice que no se puede, güey. Si para algo las metieron. ¡No te vayas, tortuga! ¡Quiero comer! Dame. Se supone que puedes hacer un casco para respirar debajo del agua. ¡Ah! ¡No mames! ¡Un pinche zombie azul! ¡Hola, Neikun! Gracias por tus 10 pesitos. Vale. Hay unos salmones aquí. Necesitamos atrapar salmones. Necesitamos y luz también. Creo que veo algo ya a lo lejos, Creo que veo un templo. Oye. ¿Qué pasó, bebé? Puede ser un templo. Es que los escucho raro. A ver, voy a subirle el volumen a Linda, chat, porque la escucho bien bajito. A ver. ¿Habla mi amor? Hola. Ahí está, ya la escucho. Nos vemos en el 00. Gracias por tus 10 pesos, Ulises. Oigan, voy por el salmón, ¿no? Para comer algo. Bueno, no sé qué es un pescado. A la derecha. 00, bebé. ¡Ay, te voy! ¡Ay! Pinche zombie feo, güey. Toma, aléjate de mí. No se te escucha bien, aléjate de mí. Yo no escucho bien.
Ah, dale, tengo 4 pescados, güey. No, Silvio sigue teniendo el pelo gris. Sí. Con negro. Me lo volví a pintar, guapos. ¡Agarren pescados! ¡Tenemos comida! No te escapes de mí, pinche pescado feo. Tengo miedo de los zombies, de estos ahogados, güey. Amigo, esto va a ser muy hardcore. No les tengas miedo. Tengo miedo. A los que les tienes que tener miedo es a los que tienen tridentes y te los lanzan. Ah, vale. Ya, ya lo mató hace rato. Ya, ya, ya me morí hace rato. Pero se murió por comer un ojo de araña. Vale, oigan, ¿el templo qué hay, chicos? No sé, tú. Gracias por tus $3, Alen Games. Al final este me saluda por... Hola, Alen, ¿qué tal? Muchas gracias por... ¡Ay, cabrón! Pinche zombie, me cagué. Silvia, no te acerques al templo todavía, que hay bichos que te... ¿Hay bichos? Ay, a mí me encantan los bichos. Ah, sí, bicho maestro. No, ese no. Ay, hijo de chocola. Vale, vamos a buscar otra isla. No veo animales aquí, deberíamos irnos, ¿no? Veo un lobo por ahí. ¿Los lobos se comen? No. Sí, cómetelo. A ver... No manches, no seas así. A ver. Va a llamar a la manada, no le pegues. Gracias por tus 500 pedos chilenos, Eric. Un abrazote para ti, hermano. Toma. Tengo semillas. Toma. Vale, tengo más pescados, ¿eh? Estoy agarrando todos los pescados que pueda. ¿Algunas recomendaciones que tengan ustedes, chicos? ¿Del chat? Poner luz. No, del chat, estúpido. ¿Luz? Vámonos de aquí, tenemos que ir. ¿Pero para qué la luz? Vámonos de esta isla, ¿no? Vamos a buscar. Ay, va a salir muy caro. Venga, soy con Pancracio en la esquina. Vente, pero me falta Dani. ¿Eh? Tengo 9 pescados, ok. Vengan, falta Dani. Dani, ¿dónde estás? Híjole, creo que no se va a poder. Dani, ven una mina. No mames, güey, salte de ahí. Ya voy por arriba. Corre. No te voy a hacer TP. Solo a Linda le puedo hacer TP. No. Vete para acá. Me pasan coordenadas y voy con... Silvio, si matas a un zombie ahogado, te puede dar un tridente. ¡Oh! ¡Me pueden dar un tridente! ¡A matar zombies! No es cierto, a ver, falta Dani. ¡Dani! ¡Dani, ¿dónde estás? Listo. ¿Dónde están? Estamos del otro lado de la isla. Ah, déjame la ¿por dónde estaba el perro? ¿El perro? Gracias, Gamer Joker, por tus 10 pesitos, compañero. Las algas se pueden... ¿Neta? ¿Se pueden comer las algas? ¿Me lo juran? Oiga, que se pueden comer las algas. Voy por Dani, que está bien tonto. Que se pueden comer las algas, dice el chat. O me están troleando. Busque una aldea, ahí hay pan. Busquen las del desierto, son buenas. Ok. Dani, ¿dónde estás, güey? Estoy dándole la vuelta a la isla, güey. Estoy chiquito. ¿Cómo que estás chiquito, güey? Estoy chiquito. ¡Ah, ya te vi! ¡Hay un pollo! ¡Espérate! ¡Hay un pollo allá arriba, güey! ¿Un pollo? Sí, hay un pollo. Cuídame mi barco, Permon. Voy por el pollo, güey. ¡Tenemos que matar a todos los pollos! ¡Exterminarlos! Pero, ¿dónde estás? Aquí estoy del otro lado, te estoy viendo, güey. Vi mi nombre. Oh, mira, acá hay vacas. ¡Toma, cabrón! Voy contigo, hay que matarlas. ¡Comida! ¡Comida! ¡Órale! Muerta. ¡Comida! ¡Acá hay otra! Pánfila, lo siento. Comida. Aguántame. Yo no sabía que se comían las algas. ¿Así se come? ¿No me están troleando? Dicen que se cocinan y que para respirar o algo así. ¡Hala! Llámate unos... Spermon, ¿sigues con mi barco? Sí, pero deberíamos irnos. Gracias por tus 15 pesos chilenos. Digo, sí, Uyu, que no sé qué es. Hikaru, gracias por tus 15 pesos o no sé qué son. De Uyu. ¡Ahí te voy! Uruguay, o no sé qué es eso. Vale, ya tengo carne. Ok, entonces deberíamos agarrar algas, ¿no? Bueno, luego mejor, se va a hacer de noche. Mejor vamos nadando. ¡Ah, que podemos irnos juntos! ¡Pancra, ¿dónde estás? ¿Y Pancra se fue? Pancra estaba del otro lado, ¿no? ¡Pancracio! Aquí estoy, un momento. ¿Dónde estás? ¡Ah, encontró obsidiana! ¡Pancracio! Voy a revisar con una actualización de mi PC y vuelvo. ¿Dónde estás? Dale. ¿Dónde estás, Silvio? Se pueden... Acá, busqué a Pancracio, pero... A la izquierda. Aparecieron la izquierda. Más pollos. Momento, ya voy. Todo recto. Hay más izquierda. Hay más pollos, voy a matarlos en lo que viene Pancracio. Rápido, Pancra, que se hace de noche, güey. Ya es de noche, están saliendo zombies ahogados, Silvio, va por ti uno. Ya me perdí. Que las tortugas no dan vida. Que las tortugas me pueden dar. No, ma. Llévatelo, no te pases. ¿Pero nada. Dónde están? ¿Que ¿cómo que no? ¡Que casi me mata! Ah. Espérate. A ver, hay que matarlo. Ahí está. ¡Cabrón! ¡Salte de mi barco! ¡Vámonos, Permon!
¡Salta de mi barco! Súbete, sí. ¡Vengan! ¡Yo quiero conducir! Ten. Conduce este, conduce. Gracias. Gracias, Permón. Ah. ¿Pancracio dónde está, güey? ¿A qué? Ah, ¿dónde te fuiste, cabrón? Por allá, caí a encontrar algo. A ver, no, pero ¿te fuiste al templo? No. Templo no. Templo es para mensos. No, es un delfín, güey. Es un perro, güey. Ah, es un mira, perro. Hay otro, aquí está todo el templo, hecha, ¿ya vieron? ¡Allá es! ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo uno de obsidiana y pepitas de oro. ¿Qué es eso? Un portal. ¿Qué es esto, Char? El perro viene debajo de nosotros. Miren. ¡Ay, es un bloque de oro, güey! ¡No, mira! ¡Perro saltó! Es como... ¿Y este bloque? Ah, ya no hay nada en ese cofre, güey. Me lo llevo. Mira, por eso. Mira, aquí encontré uno de obsidiana. ¿Estos bloques de lava sirven? Yo me los llevo. Creo que los bloques de lava quitan vida. ¡Alan, gracias por tus 10 pesitos! Oiga, chicos del chat, ¿qué es esto? ¿Cómo te llamas en P.E.K.K.A.? Silvio Gamer P.E.K.K.A. ¿Esto qué es, chat? ¿Se puede romper la obsidiana esta? Sí, pero toca con pico de diamante. El bloque de oro, me imagino que también está usando de hierro, ¿no? Sí. ¡Demonios! Bueno, alguien guarde las coordenadas. Cachín, listo. Para llevarnos el bloque de oro, ¿no? Sí. Para saber si estuvimos aquí una vale, lana. Vámonos de aquí, ¿ok? Vamos allá, vamos para allá, esa islita de allá. Aguanta, Silvio, aguanta, ver aquí. Es verdad. Súbete conmigo. Es que me haces pesado. ¡En busca! Así la pandilla. Ah, vale, muchas gracias por tus 500 pesos chilenos, Francisco. Muchas gracias a toda la gente que está en directo, ¿vale? ¡Cuidado, ¿cómo esqueleto! Están? No entren, ¿cómo que no entren? Son unas ruinas. ¿Qué, mejor que Carmen? Creo que es un... Sí, parece un portal, pero no sé a dónde nos lleva eso. ¿O qué será? ¡Perro! Era un portal roto. ¿Lo ven? ¿Por qué siempre tienes un delfín que se llama perro, güey? Porque está bonito, mira, me sigue. Si abajo tenemos... abajo de una nosotros una rabina tenemos... acuática, ¿no? Sí. Pero no vayamos, no vayamos. Hay que buscar islas. A los delfines nos llevan a tesoros. Uh-huh. Hay que buscar islas, chicos, síganme. Acá hay una chiquita. Por acá ya se mueve el... bien. Acá hay una isla chiquita. Ojalá encontremos una isla grande y normal, ¿saben? ¿Por qué dejaste de hacer videos? Es que, a ver, chicos, estuve en cárcel 6 meses que no vieron mi video. Prende la luz. Linda está ahí. Amor, ¿estás? Sí. Ah, ahí está Linda. Nada más que está agarrando, arreglando algo de su PC. Es que Hermón, ya viste perro. Porque como no me metía, tiene muchas actualizaciones. Ok. Oigan, ojalá encontremos tierra, ¿saben? Estaría horrible. Ah, mira. Cactus, digo, cactus. No. Son. ¿A ver, dónde? Eso es caña de azúcar. ¿Eso? No, es otro templo, ¿no? Eso es otro templo, ¿no, Hermón? Con la caña podemos hacer libros. Voy. Voy por el cofre, voy por el cofre. Quédate aquí, Hermón. ¿Por qué se mueve el...? No, se hunde. Sí, se hunden si los acercas ahí. Aléjalo, Pancra. Ah, lo bueno los que jala. Silvio, si pulsas shift y te mantienes encima de los cacharros estos de lava. ¡Necesito el barco, güey! ¿No lo puedes mover, Pancra, Vermon? He tenido que romperlo. Ah, pero lo tienes. Salir. Ah, vale. Sí. A ver, Dani, yo quiero conducir. Cuidado, que viene un zombie. Espérate. Mira, rápido. A ver. Ahí está. Súbete. Oh, bueno, Permón. Rápido, ahí está. ¡Buenísima! ¡Vámonos! ¡Vale, chat! Ya tenemos. A ver, me dio una armadura de protección 1. ¡Ay, me salí! ¡Permón, salte! ¡Silvio, sube! Ah, bueno, ya llévame esa isla de allá enfrente. Tengo una espada de oro con knockback, pero la verdad es que vale más para. Me sigue más la de piedra, ¿no? ¡No! Amigo. ¡Ay, qué dices! ¡Ay, la roña! Pancracio. ¿Qué hacemos, chicos? Hay muchos. Espera hay muchos. Que se haga de día. Cruza, rodea la isla, Perón, para allá. ¡Para allá, coño! ¡Salte, yo conduzco! ¡Salte, yo conduzco! ¡Vamos a morir, Silvio! Pero que yo tengo licencia de conducir, salte. Salte, salte. Súbete, ahora sí. Venga, vamos a rodear la isla. ¡Oh, gracias por tus 2 pedos peruanos! Espero que me salgas. Un saludo para André Play. Espero que estés muy bien, compañero. ¡Nuevo miembro, chat! ¡Chevanilo! Muchas gracias, bienvenido. Creo que es bienvenida, no importa, ¿qué? No importa, síganme. Uy, un Enderman. No lo miren a los ojos. Debimos agarrar bambú, ¿no? ¿Alguien que se aviente a agarrar bambú? Eso es caña. Salte, Permón. Eso es caña, Bueno, caña. A ver, ¿quién se agarra? A ver, Permón, tú vas a hacer, ¿vale? Súbete.
Yo lo agarro. What? Y lo... What? Me quiqueo, o sea, por volar. ¿Qué pedo? Ya, súbete, Fermón. Está aquí, Pancra. Nos tienes que dar OP a todos para que no pase. Vale, ahorita les doy. Sí, vale. Agarra rápido esa caña. Listo, la agarré. Agarra y... Agárrala. No, agárrala. No la han sacado, bueno, hay uno, pero está todo raro. ¿Qué pasó rápido con ese creeper? Tú puedes, Permon. Vale, perdimos a Permon, chat. Seguimos con la aventura. No, okay, agarra todo rápido, Permon, tú puedes. Ahí está, ven. Súbete. El robo del año, Uy, casi nos disparó el esqueleto. Vale, ok, por acá que hay, chat. Es la última versión, chicos, que hay cosas raras. Hola, Oscar, gracias, bienvenido al nuevo miembro, chat, Oscar López. ¿Cómo andas, guapo? Oye, chicos, ¿siguieron rodeando la isla? No, por aquí, nos fuimos por este canal. Nos fuimos por un río chiquitito. No, ¿por qué se van por ahí? Si les pueden disparar los zombies, esqueletos, digo. No hay. Venga, vamos a dar la vuelta. Esta isla al menos se ve grande, ojalá veamos este pasto. Pero no hay árboles. Por eso, o sea, pasto para los árboles. Solo toca esperar que se haga de día. Sí, en el mar aparecen barcos, ok. LOL, mira cuántos creepers. Sí, es porque está en modo difícil, chat. Recuerden que está en modo hardcore, entonces van a aparecer más monstruos y monstruos y cosas parecidos a Permon, así, ¿no? Monstruos calvos. Vale. ¿Manta, ya te dejó? Haz una casa si quiero, pero... No quiero meter hasta que sea día. Estamos buscando una casa, estamos buscando una zona buena para hacer nuestra casa o comenzar nuestra aventura gamer Pokémon, chat. ¿Vale? Sí, Lio, en el mar... vale, ya le quedan aparecen barcos. En el mar... No, es que lo está repitiendo, ya no, tranquilo, ¿no? Ya escuché que aparecen barcos. Ok, Bruno, báñate. Por cierto, sabía que tengo un pug llamado Bruno Chat. Luego les mando más fotos. Que también se tiene que bañar. Igual huele a rosas. Por cierto, ¿quién ya me siguió en Nimo, chat? De los que ya me siguieron en Nimo o ya se lo instalaron, la aplicación se llama Nimo, Nimo TV. Está en Google Play y también está en la App Store. Hola, Cheva, gracias, ¿cómo estás? ¡Ah! ¡No! Bueno, Permón no sirve de escudo. Vale, tienes un... ¡Ah, mira, aquí! Aquí podemos vivir, ¿no? Sí. Vamos a, primero vamos a darle un poquito la vuelta porque vamos más rápido, así no gastamos para correr. Vamos a ver si hay alguna aldea o algo, ¿sabes? Creo que es otra isla. ¿Te paso la isla, Manta? A ver... no, ya la tarde viene. Vale, chat, yo te digo Viri desde hace un año, ¿cómo? Bueno, les digo, ¿quién ya me sigue en Nimo, chat? No, esta isla está chiquita, yo creo que buscar otra. Sí, ¿verdad? Vamos para allá, entonces, vamos para allá. Aguas. Hacia el sol. ¿Hacia el sol? Hacia el sol. Yo diría que sí, hacia el este, para guiarnos. Mira, el perro viene debajo de nosotros. Yo no sé, yo siento que por aquí, como hay otras islas, podemos seguir, ¿no? A ver si hay más. Dale. Bueno, los que no me sigan en Nimo, la aplicación se llama Nimo TV. Está en App Store y está en Google Play. Es gratis para todos los países. Voy a hacer directos. Hago directos ahí todos los días a las 4 p.m. México. Los invito a todos, chat. Ando jugando todos los días, de verdad, con ustedes y tal. Estos días he estado jugando puro Minecraft no premium ahí. Y de hecho vamos a continuar un poquito el survival ahí también en Nimo. Así que adelante, quien ya me siga ya se ganó un chocolate, ¿vale? Y un besito mío. Vale, sigamos. Salúdame por mí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios Fuego, Star Sama, Anthony. Por cierto, ¿a quién le gustó el video, chat, de ayer? ¿Les gustó? Que mañana hay un nuevo video, ¿eh? Ando a tope editando y grabando y todo. Porque vamos seguimos buscando. Ya se metió Linda. ¿Quién se ve con Linda? Yo tengo un barco. A ver, ella voy a tripearla. Se lo puse. ¡Ay, mi amor! Espérate, que no tengo los controles. Pero ahí está. Vale, dale su barco. Dale su barco a ella. Hola, perro. Permon, sácate. Que Linda venga conmigo. ¡Chuchu! ¿Cómo no se me ocurrió? Mira, amor, súbete y ya puedes configurar tus controles arriba. ¡Lol! Yo quiero ir en perro. Ahí está. ¡Vámonos, mi amor! ¡Dejemos esos estúpidos! No me vayas a matar, ¿eh? No. Si mueres, no revives, ¿recuerda? ¡Esto es hardcore! ¡Es ultra hardcore! Vale. No me vayas a matar, ese pobre espilla. Por aquí no hay nada, ¿verdad? O sea, estas son desierto y no me gusta el desierto. Oye, ¿por qué te gusta skin? ¿Está bonita igual? Sí, pero mi cabello es café de nuevo. No importa. Es que ¡qué bonito! Te comiste un chicle y te volviste así. Se ven hermosos los delfines abajo de nosotros. Gracias. Sí nos persigue como en la vida real, ¿no? Sí. Te hacen ir más rápido. Yo una vez fui a... ¿Sí? No, yo no veo que me hagan ir más rápido. ¿Sí?
Bueno, se supone. Yo una vez, chicos, fui a Puerto Vallarta en México y habían delfines en el barco, así casi que los ¡tierra! Podíamos tocar. Tierra a la vista, esta se ve buena, Esta se ve buena. Démosle la vueltita un poquito para ver qué tan grande es. Bueno, no qué tan grande, sino para ver si hay algo. Es que es mucha montaña, güey. ¡Lol! Vale, este lugar no se ve tan malo, se ve mejor que las demás que hemos encontrado. ¿Quién es mejor, Permon o Silvio? La pregunta ofende. ¿Quién es europeo? ¿Quién? ¿Vas a estacionar? Sí, ahorita, pero es que estamos viendo la isla a ver si tiene algo. Salta, perro, salta. Hay que agarrar algas, recuerden, para comer al rato, ¿eh? Vamos a ir por aquí. Yo quiero adoptar a perro. Pues vale, vamos a estacionarnos en esta isla y ver qué más hay. Tiene puerto y todo. Tiene puerto y todo. Haz tu casa ahí. ¿Quieren que hagamos la casa aquí? Vale. Yo diría. Está perfecto. Aunque. Okay. Yo diría que un poblado estaría bueno, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Por qué no se quita esto? ¡Ey, no se quita! Dame mi. Lo tengo yo, Pancra. Vale. ¡Maten al! No, espérense. No hay que matarlas, hay que criarlas, ¿no? Hola. Sí. Solo voy a matar a esta. Voy a dejar dos vivas. Agarren semillitas para Yo tengo esta maravillosa cosa para sembrar. ¡Oh! Hay que dejar dos vacas vivas con eso. ¿Lo viste? ¿Qué? Si tiran los ítems, los delfines los muerden y te lo dan. ¡Ay, qué bonito! En las montañas casi siempre hay ovejas, están diciendo. Vale. Dale pescado. Vamos a ver qué hay por... ¡Oh, que hay una mina, Y se ve grande. ¿Tienes pescado? Acá hay mina. ¿Me ven? Pancra, no manches, te hiciste popó. Ah, sí. ¿Ya vieron la nueva skin de Pancracio, por cierto, chicos? No manches, qué puerco. Lávese, metas aquí. La cuarentena hizo que se me acabaran los pañales. La cuarentena nos afecta mucho. Estamos locos. Sí, entonces sí les gustaron sí les gustó mi video de la prisión, chat. Muchas gracias, bienvenidos. Un saludo para Shukur Enai, nuevo miembro del canal. Guapa, hermosa o hermoso. Está grande esta isla. Yo creo que aquí podemos vivir. Acá hay ovejas. ¡Oh, 100 pesos mexicanos, Shukuren! ¡Ay, muchas gracias! ¿Saben, chicos? Todo lo que donen. Para alimentar a mi bebé. Sí, iba a decir eso. Todo lo que estén donando, chat, se lo vamos a dar a nuestro hijo o hija. Lo que salga. Todavía no sabemos qué va a ser. Van a ser dos. Niña. ¿Qué? Van a ser dos. Niña. Voy a ponerles una encuesta. De qué quieren que salga, ¿vale? Que a ver qué gana, si niño o niña, ¿se imaginan? Quien la tiene se lleva una Switch. No, ahorita les ponemos, estoy agarrando ovejas para poder dormir en la noche, porque no puedo dormir abrazando sin abrazar mi oveja. 500 pesos chilenos, gracias. Espérate que no vi el nombre bien. Fifnel, muchas gracias, bienvenido, gracias por tus pesitos. Shukurenai, muchas gracias por tus 100 pesos, de verdad, Eres estúpido, Dani. Están diciendo que niña, Eso, niña. Están diciendo que niña. Yo ya dije que iba a ser niña. Luna y Miguelito. Dos no. Y salen tres. Muchas gracias, Shukuren, por tus 50 pesos. Nuestro hijo, hija, te lo va a agradecer. Precioso, hermoso, preciosa. No se han dado cuenta todavía, ¿verdad? ¿De qué? De que se ha muerto Dani. ¡Se murió Dani! ¿Cómo se murió? Es que te escuché. Bueno, chat, hemos perdido a Dani. Fue por un esqueleto. Dani, no hagas trampa. No, de hecho, salte del server, Dani, porque como estás en espectador, puedes ver todas las cosas. Estoy pegado a ti. Es un permadeath. Sí. Uh-huh. Te bareo. Estoy pegado a ti. Ay, no. Más te vale, ¡Hemos perdido a Dani, chat! ¿Cómo moriste, güey? ¿Caíste en lava o qué? No, hay una cueva. Ajá, gracias, Shukurenai, por tus 20 pesitos. Ya veo muchos esqueletos. Ni siquiera se ve nada en las cuevas con esta cosa. Es que hay que conseguir armadura primero, güey. Oye, el burro que me das y lo mato. ¿Por qué me dices burro? No te voy a dar ni madres. Entonces sí. ¡Timo! ¡Timo! ¡Cabrón! ¡Gracias por tus 4,000 pesos! Digo que sea niña. Colombianos, que sea niña, por favor, yo soy el hermanito. Uy, no, qué horror. Vale, muchas gracias, compañero. ¿Cómo te ha ido? ¿Sí te fueron los shaders, Timo? Que ya vi que me preguntaste y te dije cuáles shaders eran los que usábamos. Hola, oigan, me está dando mucha hambre, yo creo que hay que cocinar. Me estoy comiendo todo el montón de comida. Pero ¿no crees que pueda recoger mis cosas? Ni loco, eso, ¿no? Gracias, Shukurenai, por tus 20. Oigan, ¿qué pasó? Shukurenai se está donando todo el dinero, chat. ¿Qué, pues? Se quedan atrás todos los demás,
¡Alimenten a mi hijo! Ese, este es la 1. Hijo. Los dos. A ver, yo ya he dicho, chat, que si sale niño, quiero ponerle Miguelito. Si sale niña, va a ser Luna. No. Chat, es que no sé, es que también quería ponerle Melody. ¿Qué les gusta más, Luna o Melody? Melody. Melody. Es que Melo la van a bolear. La van a bolear. Ay, pero está bien bonito. Es que la van a bolear, ¿sabes? El Melo se puede usar en muchas groserías, ¿sabes? No, pero de aquí hasta que crezca. De aquí hasta que crezca, ¿sabes? Le arruinamos la vida ya a los por los 13, 14. Le voy a decir, mija, te pueden decir Meloman, Melomun, Melomí. Melomó. No te preocupes. Pero tú dile, tú cógelo y dale. Luna, Toto, dicen por ahí. ¿Te mando moto? ¿Te moriste? ¿Yo? No, pero... ¿Quién? ¿Se imaginan que todos mueren y solo quede yo? ¿O solo quede Linda y yo? Voy a hacerme un horno. Ah, pero no tengo piedra. Yo tengo 22 semillas. Aquí ya tengo hornos, mesas de crafteo. Ay, debería... Es que yo estoy explorando la isla. Debería... Oye, ¿y si anotaste coordenadas para no perderte? No. Como debe de ser. Melody, Lucifer. Ay, cabrón. Vale. No manches, no, eso no. Vale, vamos a agarrar para un horno. ¿Cuánto necesito un horno? Oye, quiero un burrito. Tenemos un burrito sabanero. Voy, vale, camino. Voy a agarrar entonces mucha piedra. Chime, ven, voy campeón. Melody es muy lindo. Silvio, por eso. Que se llame... ¿Es que saben qué? Melody me recuerda a la hija de la sirenita y está bien bonita. Dice, póngale un nombre de sus dos nombres y Silimbio. No, no me gusta. Gracias por tus 4,000 pesos chileros. Me gusta que sean originales. ¿Celine Dion? ¿What the fuck dijiste? Así se llama una cantante. Sí, Celine Dion. Zendaya. ¿Tienes para sus camitas? Sí. Vale, a ver, vamos a cocinar la carne de oveja. Oigan, voy a ver si es cierto lo de las algas, voy a agarrar. ¿Lo de las nalgas? ¿Me la vas a agarrar? Ten cuidado que hay zombies ahogados. No. ¿Por qué no? Pero vale. No es en la noche, ¿no? ¡Que salga mi comida! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Estoy haciendo piedra! ¿Qué me pasó? Estoy bien tonto. Oigan, ¿cómo es que tengo un bloque de piedra? Me encanta cómo se escucha el agua. Vale, chat, es hora de sobrevivir. Me muero. La manta muere. En la segunda temporada. No. La primera fue de prueba, chat, ¿vale? Vamos a darle. Mientras se cocina, voy a matar las vacas que hay por aquí. Vayan preparando los cultivos, chicos. Ya tenemos. La misión, pero, chat. Les dicen a los Jesús. La misión, chat, de nuestro survival hardcore va a ser primero. ¿Qué votan? ¿Matar al Ender Dragon o al Wither? Yo creo que al Ender Dragon, para conseguir las alas. Además de que me da mucho miedo el Wither. Ese me da miedito porque te envenena y no sé qué cosas. Yo creo que así se me escucha mejor. Recuerden reemplantar los árboles. A ver. Exacto, en el medio ambiente. La niña Sofía, niño Brian. ¡No, hombre! ¡Brian, para que nos robe todo! Mira, ¿qué pues? Una cueva. Una cueva. Cuidado. Aguas, murió Dani. Si no tienes armadura, no vayas. Es que por lo menos tener una de cuero. Es que no hay cuero. Yo tengo una armadura de cuero. De cuero nada más. Un pico de hierro, dice Permon. Yo no lo tengo. ¿Qué? ¿Quién quiere, digo? El Ender Dragon. Vale, está diciendo más que matar al Ender Dragon. Vamos a matar al Ender Dragon entonces primero. Y si logramos lograr matar al Ender Dragon, iremos por el Wither. Vale. ¿Tenemos para hacer camas ya? Yo tengo... Necesitamos... ¿Cuántos somos? Cuatro. Somos cuatro. Tengo para hacer dos camas, güey. Gracias, Fénix, por tus 9 pesos. Perfecto, tengo tijeras, voy a cortar lana y ya tengo. Yo voy a poner antorchas. Ya se va a hacer de noche, Corre, Permon. Sí, por eso. Corre. Yo tengo para hacer dos camas, de hecho las voy a hacer de una vez. Creo que era así. Yo también tengo para que hagas más. Vale, entonces ahorita que puedas me das. Ten, ¿dónde estás? No sé dónde estás. Ahí listo. Está. Ya por lo menos no van a poder pero entrar. Tiene que ser de la misma lana, entonces solo tengo para una. Yo tengo para. ¿Alguien tiene madera de la normal, please? Yo, pero estoy un poquito lejos. Creo que es esta. No, ¿es esta? Oigan, tenemos que dormir rápido. Sí, toma, Pablo. Tenemos que. Para terminar de cerrar la casa. ¿Ya hicieron las camas? No, pero ya tenemos casa, por lo menos no nos van a atacar. Ahorita voy con ustedes. Ya tengo otra cama. Vale, yo me hice comida.
Estoy cocinando. ¡Eh! Gracias, Fénix, por tus 9 pesos. Y con esta comida ya tenemos, ¿no, chat? Tengo 3 de oveja. ¡Quiere un zombie! ¡Quiere un zombie! ¡Bebé con una espada! ¡Ciérralo, ciérralo! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Rápido, cocínate, cosa! Ahí está. Y... ¡A la madre! Están explotando muchas cosas. Vale, Silvia Linda sigue siendo otra. Sí, Linda sigue siendo mi novia, chat. Tú que estás sobre las puertas, que esto las abre. De hecho, o sea, que no se acuerdan, chicos, para los que no sepan, vivo con Linda, ¿saben? Vivimos juntos en Xalapa, Veracruz. No les voy a decir obviamente dónde. Y las coordenadas son A. Y vivimos juntos, chat. Y ya está embarazada Linda, entonces vamos a ser papás juntos. Y se va a llamar Miguelito, porque va a ser un niño, ¿no? ¿Quieren chipotle? ¿Chipotle? Sí. Sí. Las papitas estas. Chat, ¿vieron mi Twitter? Hoy publiqué todo lo que le compré a Linda. Las salchichas es lo mejor. Está rico. Sí. Tapa todo. Salchichas. Llámenlo Byron. No soy fan del nombre Byron. Ay, ya me enchilé. ¿Ya te enchilaste? Pues ¿por qué pides eso? Pues no sabía que picaban. Vale, ok, estoy investigando la isla, chat. Me estoy arriesgando a que me pase algo. Pensé, voy a hacerme una antorcha. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde está tu amor? Estoy haciendo ventanas de lado y lado para mirar. Vale, ok. Ahora me acabo de acordar que tenemos 2 manos, güey, en el juego. Entonces puedo construir con esta. ¡Aquí está! ¡Míralo! ¡Ahí viene! Yo vivo en Veracruz, dicen por ahí. ¡Hola! ¿Qué tal? Paisas. Ya no tengo madera de la roja. Mira, vale, linda. Veo árboles normales. Oigan, la isla está gigante, Por ahí. ¡Mátalo! 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 Voy con ¡mátalo! Ustedes. Voy con ustedes. ¡Cierra! ¿Qué está pasando por allá? Recuerda que ahora las físicas son reales y ya caben en un bloque. Es que abrí una ventana para matar al bebé, pero se metió por la ventana y traía espada. No, un esqueleto. Estoy yendo, creo que hacia allá. Creo que estoy yendo hacia ustedes, ¿vale? Yo ya tengo mi cama hecha. Oigan, ¿tienen para hacer un horno aquí adentro? Están afuera, sí. Pero... Tengo para hacer madera y para hacer... Me llevo estas ovejas. Uy, ¿se imaginan que muere Permon ahorita? Ahí tengo esta antorcha. Hay una araña ahí y me estoy tentando. Me asusté. Pensé que eso me había abierto la puerta. ¡Me cagué! No. Pueden romper puertas, cuidado. Estoy matando un creeper, chat. No, hay 3 creepers acá. Soy Monster Hunter. Mete los sordos, corre, tú puedes. ¡Ay, no mames! ¡Viene un creeper, güey! ¡Corre! ¿No tengo bloques? Ya se fue. Ya se asustó. Entonces ya no corra. Ya por lo menos tenemos cultivos, aquí tenemos agua. Genial. Voy a morir. Ay, mira, sí se pueden hacer las algas. No te mueras, bebé. Voy por ti. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Soy muy malo en esto! ¡Perdón, el puño! ¡Háganse un escudo! ¡Es verdad! ¡Mi espadita, por favor! ¡Tengo miedo! Hola, chat, ahorita los leo, ahorita los saludo. ¿Come? Vale. ¿Esto se come? Vale. Ah, mira, hay algas por si quieren. Por favor. A ver. Estoy yendo hacia ustedes. Estoy muriendo y nosotros casi. No, Vachisibiño, ya fue. Casi muero, casi muero. Aquí tenemos comida, refugio. Ajá. Ya parece apocalipsis, ¿no? Los zombies todavía no llegan a esta zona. Oigan, me perdí. Estamos en 279 menos 9. Exacto, menos 993. Ay, se me olvidó que les puedo pegar, perdón. Ya perdí 6 corazones. ¿Dónde están? En 279. 75 menos 992. Sí, comida. Ah, vale, están por acá, chat. Están cruzando esta montaña. Quiero comer. A ver. A ver, las algas hay que mantenerme. Mira, aquí hay más madera, Pancras. Oigan, cada quien. Yo digo que cada quien lleve su cama cuando vaya a explorar. Para poder dormir y así todo se hace. Cuando alguien explora, se haga de día, ¿no? Iba a decir que el razón que. ¿Dónde están? ¿En menos 75 o qué? Menos. ¿Qué estoy jugando? ¿Cuál menos 75? 280 menos 993.
¿280? Sí, 280 y menos 991. ¿Para dónde? Es para allá, creo. Igual se ve la casa, amor, así que está iluminado. Vale, es para allá, oye, chat. ¿Y ese bicho qué es? Gracias. Ah, eso es un zombie del desierto. Uh-huh. Vale, comemos pescado. ¿Me saludas? Hola, Lucas. Eres el mejor, si lo fiero, saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todos ustedes. Gracias por haber estado. Hay gracias por estar aquí. Sí, a ver. Como solo un pollo. Ok, vamos a llegar a la casa, chat. Ya casi damos la hora, pero bueno. ¡Muere! Ya no tengo. Por cierto, madera. Chat, les debo decir, mañana va a haber nuevo video y después de ese video, va a haber directo al día siguiente, ¿vale? O sea, pasado mañana va a haber otro directo de esto, si es que no morimos. Recuerden que voy a continuar el directo en Nimo en un ratitito más, ¿vale? O sea, no se preocupen. Igual, ¿saben qué? Lo inicio directo en Nimo más tardecito, ¿no? Para quedarnos un poquito más en YouTube, porque estoy viendo que hay mucho apoyo ahorita en YouTube, chicos, y no los quiero, pues, cambiar rápido, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos aquí un rato más. ¡Hola! ¡Hola! Les traje una ola de creepers por allá, ¿sí? ¿No? A ver, voy a poner la capa. Solo falta una. Ah, yo tengo para vamos hacer otra. Vamos a mimir todos. Yo tengo para hacer otra. ¡Ya están todas! Y aquí hay para otra. Para Dani. Somos cuatro, solo hay tres. Somos cuatro. Ni modo, es que duerma en L. Ah, pues cierto. Duerma en L. A ver, ponemos esto. Ya, a ver. Uy, no tengo espacio, güey. Bueno, voy a tirar esto. Yo duermo con Linda, ¿eh? Amor, quédate de ahí. Acá duermes, tú en esta esquinita. Tú en esta esquina. Yo ahí. ¡Pacracio! ¿En mi cama? ¿Quién la rompió? Yo, pues tú te habías subido. ¿No está afuera? Creo que la puedo agarrar linda, ¿no? ¡Eh, gracias por tus 20 pesos, Paula! Ah, sí, perdón, quítate, a ver. Pon mi capita. Quítate. Vale. Espérense. Miguelita, no manches, qué horror. Ay, qué bonito nombre, así que llamarla. Saludos de Honduras, saludos a todo Honduras, chat. Vale, ya amaneció. Sí, de día. Es de día. Todos llévense su cama. Que monstruos. Todos llévense su cama, ¿vale? Para poder dormir cuando salgan. No por voy favor. A explorar. Yo soy el encargado de la casa. ¡Ay, vale. Pinche zombie! Nos está quitando los cultivos. Voy a poner un ¡desgraciado! Amigos. Vale. ¡Que no te meta por los cultivos! Cierren las puertas, no me lo dejen así. Me voy de aquí. Vale, estoy poniendo todo acá, ¿vale? Tengo un reloj para ver el día. Bueno, ¿de qué vas a vivir el día y la noche? ¿Sabes? Como si no tuviera voy ojos. Voy a la mina tantito, ¿vale? Sí, yo estoy metiendo mis cosas aquí. Bueno, mis cosas, no, cualquiera que necesite cosas aquí y agarre. ¿What? El agua aquí no sale. ¿Qué es esta física? Voy a hacerme otra espada de piedra, chat. Recordar que los escudos son muy útiles. ¿Y cómo se craftean? Ah, es verdad, no sé. Con hierro. Como tienes que hacer con una Y. Pero necesitamos hierro, ¿no? Yo tengo aquí hierro, toma. ¿Cuánto? Bueno, ¿cuánto? ¡Me diste uno de hierro, cabrón! Solo hace falta uno. ¿Sí? Espérate. Sí, pi. Ah, vale, entonces, ¿cómo es? Espérate, tienes que hacer una Y con madera. Y arriba del todo creo que era espérate. A ver. ¿Algo así? No. ¿Alguien sabe cómo se craftea esto, chat? Oye, aquí tenemos el librito que nos dice, busca. ¿Cómo se craftea un escudo? No sale escudo. Ah, aquí hay algo de crafteos. Pues sí, te estoy diciendo. Ah, mira, ya. Aquí con este crafteo ya lo hice. ¿Cómo se escribe escudo en inglés? Shield. Shield. Vale, okay. Ya tengo un escudo, chat. Me siento un crack. Ay, pero no sale así. Me siento un crack, Ya. Vale, ya con esto me siento mejor. Ay, me siento más protegido. Más gay. ¿Contra la mano izquierda? ¿Sí se llama Shield? ¿Sí? Sí, Shield. Ay, pues no me salen los brazos. Vale, les voy a dejar comida para cocinar. Una mano de hierro. Les dejé comida y para cocinar. Les voy a dejar. Voy a cocinar hierro. Esto. ¿Cómo se hace, amor? Toma. Ahí sale para los crafteos en el librito ese. Gracias. Voy a hacer otro pico, aquí, chat. Haces una Y, bueno, te lo ponen los estos. Te vas a donde está la espada y el... Ah, vale. La espada y el hacha, y es la segunda página. Ahí está. Arigato. Vale, voy a guardar esta espada. Con eso aguantas. Ok, listo.
Hola, Tiara, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va yendo en el directito? ¿Les va gustando, chat? Guapos, gracias a todas las 3,400 personas que están por ahí, ¿eh? Un abrazote. Son demasiados, ¿qué les pasa? Es cierto, dejen su like. Escucho como un zombie o esqueleto, no sé qué. En la cueva hay... A ver, yo quiero minar un poquito, pero con cuidado, obviamente. Las cosas de Dani están en la cueva esa que hay al lado de... No, ya sé dónde está taponear, ¿no? ¿Ahí está que está taponeada? Sí, la he tapado yo para que no... Ok, está bien que la taponen. Voy a dejar la carne aquí en el cofre. Con el escudo, Pancra. No tengo. ¡Ay! Vale, ya lo maté. Voy a alumbrar. Aquí están las cosas de Dani. ¡Ah, qué hierro, qué hierro! Voy a picar el hierro. Sí, eso estaba haciendo yo. Es que me quiero hacer una armadura rápido para poder seguir explorando. Permon, aguas, ¿eh? Sí, estás. ¡Eh! ¡Viene un esqueleto, Permon! ¡Viene un esqueleto! Vale, no. Con escudo. Con escudo. Ayuda. ¡No, que me voy a morir! ¡Aguas, me pegué! Bueno, es que hay que darle uno por uno porque aquí el daño es en área, entonces nos da daño a nosotros. La espada hace daño en área, la hacha no. Ah, pero la hacha hace más daño. ¿Qué tal si me pegas en la cara? Vale, agarro más. Tengo que iluminar más, chat, para hacer más antorchitas. Voy a picar carboncito rápido. ¡Saludos de Argentina! Sí, ¡hola! Sí, esqueleto. Dile a Flex Vega que lo saludes. De hecho, el video de mañana creo que es el que tengo con Flex, chat. Así que para que lo disfruten. Voy a poner antorchitas allá. Bueno, estoy haciendo antorchas yo. Por dos. Cuidado, linda, que hay un esqueleto por ahí. Vale, yo voy a proteger a mi bebé. Aquí está. ¡Au! ¡Tapé la flecha que le iba a dar! ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Ahí está Shrek! ¡Aguas! ¡Ya! Vale, voy a picar este hierro. ¡Joder! ¡Shrek, otra vez! ¡Shrek, calamardo! ¡Aléjate! ¡Aléjate, es Hulk! ¡Listo! ¡Ah! La propuesta Avengers llegó muy tarde. Vale, pico esto. ¡Eh, rata! Eso era mío. También es mío esto. ¿Qué? No sé de qué estás hablando, tío. ¿Qué es hardcore? Aquí si te mato me deshago de ti para siempre. No es cierto. Ahí está. ¿Cómo que no es cierto? Si es hardcore, cabrón. Díganme, chicos, si son del país. ¿De qué país son, chat? ¿Ustedes sí creen que logremos matar al Ender Dragon o que moramos en el... Yo sí creo que podemos... Varios van a morir en el intento, ¿eh? Sí. Para eso tenemos los tótem. Pero ¿sí vamos a chetarnos para matarlo o no? Pues sí, diamante, full diamante todos. Ah, caída de pluma y todo. Sí. Ah, vale, muy bien. Vale, muy bien, todos full cuero y entonces... ¡Vas a morir, cabrón! Al dragoncito. Vale, a ver... Vamos a ir por la mina en la que murió Dani. Ok. Oye, Dita. Ahí te me pica la rodilla. Hola, tía. Okay. Oda. ¡A mí también! No hay nada en esta cueva. Vale. Colombia, México. Uy, hay un montón de Chile, Colombia y Ecuador, y Perú. También de México, obviamente. Pues es que México. Aquí el 60, 50, no sé cuánto porcentaje son mexicanos en mi canal, chat. Vale, aquí no hay nada. Pero vale, estoy muy feliz, espero que le estén pasando demasiado bien con su familia. Oye, ¿por dónde se fue? ¿Por dónde te fuiste? ¿Estás arriba? Yo ya me salí de la mina esa. Voy a meterme en otra mina que encontré. Es que ahí huele a sudor. Uy, un creeper. Sí, es que huele a pire pitch y sudorcito. Au. Oye, qué calor, Dice que tengo la ventana abierta. Tengo miedo. ¿Tenemos que entrar a la cueva? No explotes, pinche creeper feo. Que deje mi teclado, que estamos en hardcore, pajarito. ¡Tengo miedo! Pinches si esqueletos con mega puntería, ¿saben? Ahí está, ya murió ese cabrón. ¿Qué? Una mina. Sí, pi. Creo que es lo mejor, nos podemos arriesgar ahora. Vale. Ah, hay otro. Pancra, pide lo que necesites y te lo traigo. Oye, ma, pues todo lo que encuentres. No. Pero vete, ¿qué haces? Es que bajan mucho. Bajan mucho, están bien locos esos. Creo que están matados entre ellos.
Pues hace mejor armadura, ¿no picaste hierro? Sí, ahorita voy a hacérmela. ¿What? ¿Se murió? Silvia, ah, por cierto, es verdad. ¿Qué pasó? ¿Le has pasado el pack a esta...? Ah, vida? Amor, en el chat de imágenes hay un texture pack bien bonito que te mega recomiendo. Así que Minecraft de menos miedo. Yo sí lo traigo puesto. Sí. Bien, bien. Oh, mira qué épico, me gusta. ¿El Cherry Bomb? Sí. Es el que traigo yo, chat, el texture pack. Que por cierto, pero es el último que pasó es de la 1.12. Tienes que escalar uno que está más arriba. Ah, está más arribita. Es el que no dice nada, solo dice barebones. Ah, ok. Ay, y el otro dice 1.12, 1.11. Vale, chat, ¿quieren ver cuál es el texture pack? Es este. Vare, pusimos más bones, ¿vale? Es un muy buen texture pack, ¿les gusta? Antes de morir, salúdame. Hola, Dono, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Okami. Hola, Rubén. Hola, Joshua. Ruperto. ¿Antes de morir yo en el juego o hablas de la vida real de ya de vejez? Vale. Es también hay mucho monstruo. ¿Qué tiempo? Ya que se iba a jugar, amigo. Sí, ay, chat. Linda pobrecita con vómitos. No había vuelto a jugar desde ese tiempo. Acabo de usar mi PC después de meses. Pobrecita la PC ahí. ¡Oh, Dios! ¿Cómo se ve la hierba? ¡Qué bonito! Agarramos todo esto. México a huevo, dicen. Vale. Oiga, ¿le está gustando mi regreso triunfante a YouTube? Estuvimos en tendencias ayer, ¿sí vieron, chat? ¿Eh? Subimos en tendencias. En el video de la cárcel. Aquí se escuchan un montón de bichos. Aquí vieron que les dio un montón de corazoncitos a sus comentarios, guapos. No he visto todos porque está muy difícil leer todos, pero estoy haciendo todo lo posible por a todos leerlos y darles al menos un corazón. Si les doy un corazoncito es porque los leí, ¿vale, chat? Con eso deben saber. Vale. Encontrar la cueva. Yo les doy corazoncitos cada vez que los leo, chat. Si necesitas ayuda, me dices. Adoro que YouTube haya agregado los corazoncitos. Vale, entonces. ¿Cuáles corazoncitos? A los de YouTube. A los, o sea, a los de los corazones. De los, sí. Ah, vale. Vale, chat. Uy, me reventó. Aplaudiendo, ¿viste? Ah, no vi. Pero. Muchas gracias a todos los que han donado y que están aquí. Cuidado con los monstruos. Sí, estoy teniendo demasiadísimo cuidado, chat. Muchas gracias, Linda, por su preocupación. Mande. No, porque Linda, le dices Linda a mi novia, ¿eh? Llámala por su apellido o por su segundo nombre que le encanta. Gamer. Linda Gamer, Linda Games. Oye, Gamer. Es Linda Gamer. Linda Games. Ay, es cierto, es verdad. De hecho, originalmente cuando pensamos en el nombre de Linda, pensamos en Gamer, por Silvio Gamer, ¿no? Y era como que no, ¿sabes? Que al final no quedó Linda Gamer. No me gustaba. Lo peor es que en los comentarios luego te dicen así, ¿no? Linda Gamer. Sí, ya a ti también te dicen Silvio Games. Linda, he encontrado una cueva. ¿Por qué le dejes de llamar Linda, eh? ¿Tienes algo? ¿Quieres que yo esté llamando a tu novia? ¿Eh? Espera, te escucho. Cuidado. ¿Quieres que le diga a tu mamá cosas lindas? Vas a ver, ¿eh? Le vas a decir a tu mamá Linda, ¿eh? Tú le dices a mi novia así, yo le digo a la tuya. A la tuya, what the fuck. A la tuya. Ah, no, mejor no continúa la conversación. Se tornó muy rara. Se tornó rarísima. Eres el mejor. Hola, Gabriel. Hola, Vela. Que no le digas así, cabrón, que te voy a ir a matar. Dile Games. Dile Liquid His Games. Eso, Liquid His Games. Es que te lanzaste y no vimos si había otro por aquí. Hola, Shrek. Toma. Toma. ¡Mátalo, sí! ¡Qué buena Perbon! ¡Qué buena Perbon! ¡Corre! ¡Por fin muere Perbon! ¡Mamá! ¡Le cerré Perbon! ¡Murió Perbon! ¡Amor, aquí estoy! ¡Aquí estoy, amor! ¡No, aquí, amor! ¡Regresa! ¡Tengo dos corazones! ¡No, Perbon! ¡Come! ¡No debimos lanzarnos! ¡Come! ¡Ya comí! ¡Nos quedamos sin Perbon y Randy F en el chat, chicos! ¡No manches! ¡Qué sad! ¡Qué triste! Todo bien. Esta es de prueba, amigo. No, la única forma de revivirlos, ya dijimos, es con un tótem, chat, ¿vale? No, hombre. Es la única manera en la que podemos revivirlos a ellos. A mí no, porque si yo muero se acaba la serie. Ey, es de noche, mi amor, aquí con Pancra. Vente. Sí. Pero no construyas, haz un caminito de tierra. No, yo quería seguir jugando. Ahí está, mi amor, ahí está. ¿Y cómo se consiguen los tótems? En una aldea. Matando a las hordas o en una... Creo que es un castillo, pero es que no sé. Vamos a dormir. Qué triste.
Qué triste, chat. Ah, yo no me llevé mi cama, Da igual las camas. ¡Uf! Chat, F, hemos perdido a dos. No, en el primer episodio no duraron nada. Amigo, no. Vale, voy a guardar cosas que he conseguido. Voy a poner a cocinar hierro, necesito hacerme una armadura. Hay que reiniciarlo, No, ya lo hicimos una vez. Descuida, Permon, encontraremos algo. Encontraremos tótem. Es mentira, primero reímos a Dari. Tiene sentido. Vamos a guardar un ojo de araña, no hay que comérselos. Voy a guardar tus cosas en un cofrecito. Guardo esto. Tengo pólvora para hacer TNT. Las tijeras de Permon. ¿Ustedes han comido las papitas que se llaman chipotles y les gusta? Porque me están picando. O sea, si me gusta el chile, tampoco me está picando así demasiado. ¿Las papitas llamadas chipotle? Pues están buenas. O sea, yo luego las pruebo, es que no las he probado. Tengo carne de hueso por si necesitan plantar algo. ¿Pancra? ¿Polvo de la señora? Yo le digo carne de hueso. Bueno, tengo huesos para hacer eso. Vale. Vamos a hacernos una armadura, chat. Tenemos nuggets. Con esto puedo hacer a ver, los nuggets son así, ¿no? Ah, mira, sí. Hierro y con esto 3 de oro. Mira, tenemos oro. Amigo, no quería morir, la puta madre. No, nadie quiere morir, Permon. Pero tú eres... ¿Pero para qué te vas de noche? ¿Y cómo usaste el texture pack? ¿Eh? No, mi amor, para que te veas linda. Gracias. ¿Ya te pusiste el texture pack? Ya. Se ve bonito, ¿no? Pero se ve bonito, ¿no? Sí. Está muy bonito. Mátenlo. Chile, ¿me puedes tepear donde vosotros? Por lo menos para festear. TPSR Permon. Pues puedes meterte en mi cabeza si quieres. En la de Linda no tienes permiso, ¿eh? ¿Qué cojones? Cabrón. Dame clic izquierdo o derecho, no me acuerdo. Ahí está. Vale, a ver. Voy a hacerme un peto. Voy a hacerme un pico de hierro porque sí o sí lo necesito. Y una espada. ¿Quién quiere una espada de piedra? Yo ya tengo. Ya tengo. Bueno, mejor la tiro ahí a la caca. El pico de piedra también. Oye, amor, sálvame, sálvame. ¡No tengo espada! ¡Que tire mi espada! ¡Que yo no tengo armadura! Yo tampoco. ¡Viene el creeper! A ver. Vámonos. No, lo mato. Creo que el hacha hace más daño, sí. Voy a poner más cultivos. Voy a matar a la araña para que me dé cuerda. Ah, no me dio nada. Vale. Vale, Linda y Pancra que se encarguen ahorita de los cultivos para no arriesgar a más. Fiesta de fantasmas. Fiesta de fantasmas en los dos pendejos ahí. Lo bueno es que Permon ya es un fantasma. ¡Mírala! Aquí está la nueva skin de Pancracio, mírenla. Posa. Demuestra la historia de skin, Pancricio. ¿Les gusta, chat? Yo creo que nos iremos a Nimo, chat. Hago directos a Nimo todos los días a las 4, pero yo creo que nos iremos a las 5 a Nimo o a las 4 y media, no lo sé. Es que está yendo muy bien aquí en YouTube, que no me gustaría ya irnos de YouTube. Dejamos esto. ¿Quieres aquí? Que voy a buscar una aldea a ver si encontramos la parte más cultiva. Sí, pero llévate tu cama y madera por si necesitas dormir rápido. Ok, bueno. Yo me estoy haciendo una armadura de hierro para picar. Porque ¿para qué más, no? ¡Toma, Pancra! Dígame. Ah, ya agarraste mis pantalones, toma. Acá hay cuero, Pancra. ¿No tienes pues, otro más de cuero? Te das un casco. Muy bien, no tengo. Pero dice ahorita la leyenda consigo. Que si dices maquillaje, Lin vendrá por ti. Oye, amor, ¿no quieres un ojo? No quiero un ojo, quiero dos. Acá hay otro ojo, ¿no? Aquí lo guardé, creo. Ah, sí, aquí está, ya tenemos dos ojos. Quisieron los cristales. A ver, me llevo mi camita. Necesito nada más un poquito más de hierro, chat. Y ya, me hago... Aquí está más cristales. Casco. Necesito tres más de hierro y ya está. ¿Qué más me puedo llevar? ¿Qué más me puedo llevar? Tengo... Necesito madera. ¿Qué versión es la 1.15? Sí. Sí. Ahí está, me hago mi casco. No llores. No llores por él. Vale. Voy a dejar esta. Vale, toma, amor, te regalo una chuleta de esto. De oveja. Ahí está. ¡Guau! Chat, de verdad no pensaba que iban a morir en el primer episodio dos personas. Pero qué bien que murió Permon.
estaba muy pegado con Linda. Es que qué sí, casualidad que justo aparecieron ellos dos, ¿eh? Y, y por eso murió uno. Se aventó y no se fijó si había más mobs. Y yo me aventé con él. Y entonces de repente, ¡Linda, las tetas! Y no los había visto. Se lo merece. ¿Por qué va con mi novia una mina, eh? ¡No pales! ¡No pales! ¡No pales! Vale, ya estamos full hierro, chat. Ya estamos aquí demostrando que el survival es lo nuestro, ¿no? Sí, muchas gracias, Paula, por tus 20 pesitos. Me alegras el día cuando estoy triste. Ay, qué bonito. Pues muchas gracias por decírmelo. ¡Qué bonito! Me alegra alegrarles. Es bonita. Oigan, o sea que esta mina se da la vuelta, sí. Vale, voy a picar este hierro que está acá. ¿Será que debería volver por los bloques? Bueno, todavía no, ¿verdad? Los bloques de oro que estaban allá en el agua, en el océano. Siento que me voy a perder. Por eso no quiero ir tampoco. Vale. De mientras vayan haciéndose todos una armadura de hierro para estar seguros. Bueno, sí, antes de ir a buscar. Yo no tengo hierro. Yo dejé hierro ahí cocinándose y dejé hierro en un cofre, creo. Igual voy, yo estoy terminando de encerrar la jaula. Tengo igual aquí más hierro. Tengo 12. En 3 minutos se cierra el círculo. Ahí. Estoy picando más hierro, ahorita se los dejo en casa. Me quiero hacer una cubeta de agua para hacerme water drops. Me gustó más el texture pack que me puse. Se los voy a pasar. Oh, pues, ya cuestionándome mis texture packs. Me descargué 2. Veo tus videos desde los 5. Pues, ¿cuántos años tienes, Sergio? No, bueno, no sé. A ver, ¿dónde están? Volví a salir por acá. Necesito 3, 1, 2, 3. Si te doy un beso. 2, 3, toca la pared. Voy. Ahí te di una cubeta. Digo, hierro. Vale, voy a dejar esto ahí. Y. Ah, también voy a dejar esto aquí. Es que me recuerda a cuando veía a Vegeta en sus tiempos jugar y pues por eso me gustó. A ver. Voy a dejar el hierro cocinándose. Me voy a hacer unos pantalones. Listo. Voy a agarrar agua de aquí. Listo. Ahí está. Ya tenemos agua por si nos quemamos o algo así, chat. Se me había olvidado que es muy importante. Vamos a ver esta mina que está acá, que no la he visto yo. ¿O es la misma? Ah, creo que es la misma. Sí, sí, es la misma, chat. Vale, salgamos. ¿Por dónde sale? ¿Qué pasó, mi amor? Siento raro. ¿Por qué? Es que no sé, siento raro. ¿Por qué? ¿Por Minecraft? ¿Será porque no tengo el Optifine? No sé. Ah, sí, también esa. Yo siento raro no poder hacer zoom. Vale, pues yo creo que voy a salir a investigar. Oye, ¿cómo se cambia la visión? ¿Los chunks? F5. Ah, no, sí. No. Salúdame. Hola, Jorge. Hola, Gabriel. La distancia. Ah, aquí. Hola, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guapo. Voy a comer primero el pollo. Digo, el pollo porque tiene mucha proteína. ¡Ay! ¡Adivinen! ¡Encontramos a Panchito! Yo lo había visto. Les dije que tenía un burro y no me hiciste caso. ¡Panchito! ¿No quieres? No, que no lo vayan a matar, a Panchito. Si consigues una cuerda, hay que mantenerlo ahí. Bueno, ahora sí, me voy a aventurar, nos vemos. Yo también estoy aventuranding. Voy a ver si encuentro una aldea. Oh, espérate, me tengo que llevar la cama. Por si se hace de noche. ¿Qué debería llevar a mano, chat? ¿Piedras? Cubeta de agua, de a huevo, cubeta de agua, por si te caes de algún lugar alto y la puedes alcanzar a poner. Entonces. O te quemas, ¿sabes? ¿No hay cubeta de tierra? ¿De tierra? ¿Cubeta de madera? Tierra. De lodo. No, no, ahí deja hierro cocinándose. Es que no quiero quitar a Pangracio, yo ya tengo armadura. Aquí, mira, toma. 1, 2, 3. Vale. Y en ese cofre meto el hierro que queda ahí. Oigan, yo puse un montón de hierro a hacerse, no lo usaba. ¿Qué pasó? No lo he usado, estoy encerrando arriba. Es que me hice mi armadura, mi amor, para ir a... Ah, vale. Ok, solamente te doy 10 tareas de frijoles. Nunca sale el chat. Es que hay mucha gente, pero ¿cómo se lo está pasando? Recuerden que hago directos todos los días en IMO, Ya parezco, ¿cómo se llama? Radio, pero aún así se lo repito, porque es importante que lo sepan. Ya en un ratito nos vamos, y yo creo que a las 4:30, chat, nos pasamos a IMO, ¿va? Voy a matar a esa tortuga. Ah, no, porque dejan huevos, ¿no? Yo leí que un chico dijo que con la caparazón de tu tortuga te puedes hacer un casco y respirar bajo el agua. Pero eso, ¿cómo se consigue? Matándolas. Matándolas. Oh. Pero nunca me han dropeado ningún casco ni nada. Oye, las tienes no sirven para nada más que para tinte, ¿no?
¿Cómo, bebé? Yo recuerdo que tenía que criarlas. Las flores no sirven para nada más que para ti. Ah, criar las flores. Creo que sí. Creo que sí, solo es para tintes. Okay. ¡Mata a Pancracio! ¡No! ¿Por qué voy a matar a Pancracio? Si él es la ama de casa. ¿Cuántos tienen el Minecraft? Yo a 18, pero creo que el límite de hacer son 16. No manches, yo lo tengo a 9. Creo que el límite son 16 en el server. Sí, pero es que si no empiezan me da miedo subir. Nada, da igual. Mira, acá hay lava. Ay. Chat, Acá hay más cueva. Aquí hay una. Vale, vamos a ver esta cueva, chat. Solo para conseguir hierro, ¿vale? Principalmente. Mierda. Vale, no hay nada. Igual, ¿saben? Iluminar las cuevas no viene mal, ¿saben? Para que no se vayan a crear más mobs allá adentro. ¡Hola, Jerónimo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludito para ti, compañero. Oye, escucho una cosa. Water drop. Miren, ahí nuestra administradora Lily Bomb está pasando mi canal de Nimo por si quieren seguirme de una vez. ¡No, encontré un spawner! ¿Un spawner? Está haciendo de noche. ¿Listos para dormir? Sí. ¿Encontraste, Linda? Un spawner. No lo rompas. Rodealo de antorchas, Voy a agarrar el cofre nomás. Si lo rodeas de antorchas no spawnean. Vale, voy a poner mi cama para dormir. Ya estoy durmiendo. No mueras, bebé, no mueras. No, es que me espanto, ya. Ah, vale, acuéstate. Ya voy. Déjame tapo para que no entre nadie. Mata a Pancracio lanzándole un tridente. No voy a matar a ningún miembro de la pandilla, chat. Al menos no por ahora. Ya estoy durmiendo. Al menos no. ¿Y si ponemos mensajes en la pantalla? ¿Cómo que en la pantalla? No se puede con un comando que salga un mensaje. No. Ahora sí, pero está muy complicado. Encontré pólvora, redstone, una etiqueta, un disquito, una cubeta. ¡Ay, mira, amor! Tengo una sadle. ¿Sadle? ¡Ah, una asada! ¡No! ¡Ah, una silla! Para ¡Para Panchito, a huevo! Y una etiqueta para que le pongas nombre. ¡A huevo! Ahorita se las ponemos. Nomás necesitamos una cuerda para dejarlo amarrado. Pero creo que la cuerda se hace con slime, ¿no? Sí. No. Dale. Se puede hacer la cuerda. ¿Sí, ya no? No. Era con slime. Era con cuerda, con hilo de araña y slime y ya. Ya no se puede. Solamente las puedo conseguir en cofres o con los traders esos que vienen a veces. Hijo de su, qué horror. Chale. Bueno, igual ahorita encerramos a Panchito en una. En una cárcel. ¡En una cárcel! No, es cierto. Le encerramos ahorita a Panchito en unas vallas, ¿no? Para que no se vaya. ¿Puedes montar en él, no? Por eso, pero para que no se vaya. Cuando yo no esté agarrando. Es que no lo voy a agarrar siempre, pobrecito. También tiene que vivir. Bueno, descansar más bien. ¡Aléjate, zombie! ¡Aléjate! ¡Soy youtuber! Pancras te vigila. Ah, por cierto, chat. ¿Qué creen? Ya pronto va a estar mi nuevo servidor de Minecraft limpio. ¿Se acuerdan de él? Algún día lo habré anunciado. Pero no lo terminé, así que ya está terminándose. Entonces vamos a poder jugar ahí. Estoy anotando la IP. De hecho, está en la descripción de todos mis videos. Es mc.limbio.net, chat. ¿Vale? Por si quieren añadirlo. Vamos a jugar ahí. Es no premium y premium. Si son premium, solo entran y ponen el comando barra premium y ya está. Como debe de ser, como Dios manda. Pues no juegas con nosotros y ya está. Ay, creo que. ¡Ah! No, pues si eres no premium, también puedes jugar con nosotros. Te lo estoy diciendo. Ah. Fermo, regálame una cuenta de Minecraft, porfa. Una alt. Ya voy. ¿Solo quieres una? Sí. Ay, el adinerado. A ver, ¿tenemos descarga Pacific? El adinerado, le decían al Puesmon. ¡Al billetudo! ¡Lol! Es un Shrek. El pito. Tengo un aldeano. ¿Tienes un aldeano? A ver qué te da. Pero un aldeano zombie. Ah, no, entonces no. No le pidas tradeo entonces. A ver si luego te da algo por unas mordidas. Hola, ¿qué tal? ¿Juega Fortnite? Hace mucho que no juego Fortnite, chat. Es que está muy difícil, está lleno de gente bien pro y yo soy bien malo. Linda es bien pro. El Linda es bien pro, por cierto, el que voy a probar va a ser el ¿cómo se llama este? El Zona AF2. Zone AF2, Zona AF2, no sé. Que es como Rainbow Six, chat. No sé si lo conocen. No, Aria, no, se llama Aria AF2, creo. Uh-huh. Algo así. Oye, hay un montón de zombies infectados. ¿Eso qué quiere decir? Digo, de aldeanos infectados. Zombies infectados. Pues sí, ya son zombies. Dani es gay. Sí, no le duden. Lo vi besándose con Pancracio. ¿Qué es una aldea cerca? Estoy buscando todavía. Puede ser. Ya se murió Permon, sí. Permon y Dani ya están muertos, chat. Se los reitero, ¿vale?
Recuerden, los podemos revivir solo si encontramos un tótem. Es la regla que hemos puesto por si queremos revivirlos, ¿sabes? Por si queremos. Por si queremos. Nah. Por cada peso ponemos un creeper. ¡Órale, perro! ¡Espárame, cabrón! ¿Se imagina, chat? Por cada donación les ponemos ahí un creeper a cada quien. ¡Vamos! No, 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 está muy cañón. Si alguien dona $10, les pondríamos algo. Un creeper. O una bruja mejor. ¡Ay, qué rico! ¿Qué pasó? ¿Por qué qué rico? ¿Por qué dices qué rico, eh? No sé. ¿Por qué? Está bien buena la música que tienen de fondo. Ah, muchas gracias. La tengo de Spotify. Es de Epidemic Sounds. Es gratuita. No me pone copyright, por eso la puse y me está gustando mucho. Oye, no anoté las coordenadas. Ah, para que así está ahí en la casa igual. Bueno, anótalas, Paco, cuando quiera ir y si quieres ir ahí. A ver, vamos a hacer más antorchas que se me acabaron, chicos. Ahí. Se me metió una mina al final. Acá hay vacas. Otro. Las vacas, pues nada más las mato por la comida, ¿no? El cuero ya no sí. Tanto. El cuero sirve para los libros, encantar cosas. Pero no tenemos ni obsidiana ni diamante, güey. Pero en un futuro. Ah, bueno, pues sí. Si Linda dice que en un futuro, pues sí. Otro. En un futuro. Otro. Otro. Gracias, Lili, por pasar mi canal de Nimo. Ya saben, chicos, síganme por ahí, es gratis. Adorito todos los días. Por cierto, es más, para que vean, hoy les voy a regalar 2 tarjetas de Google Play en Nimo, ¿va? No, una. La otra la voy a poner en un torneo de Minecraft, ¿vale? Les hacemos un torneo de Minecraft ahí de... No, de Skyward, no, de UHC en limpio. Estaría padre. Ay, ¿sí va a haber UHC en limpio? Yo lo puedo configurar. Ay, qué chido. Sí, por favor. Aunque no tengo mucho tiempo, pero bueno, sí. Voy a ver eso, voy a checarlo. Algo así estaría bueno. De hecho, yo ya tenía uno configurado para limpio. Al final no lo usamos. Pero ahí lo vuelvo a poner. Oye, voy a desechar el disco. No lo quieres, ¿no? ¿Cuál disco? ¿Tu disco duro? Un disco de música. Uy, acá hay una cueva muy fea. Vamos a ir. Y las flores también. No recuerdo hablando de perro. ¿Digo qué? ¿Qué? Nada, yo nunca dije. Luego ya... dices que él empieza, ¿eh? Yo no dije, no, pero yo no dije nada. Ahora sí te están provocando, Permon, ataca. Cállate, Permon. Aclara la garganta, el men. Vale, escucho lava por aquí, tengo miedo. ¿Qué? ¿Qué va a ser? Ya se me olvidó que iba a ser también. Darme un buen beso con lengüita. No. No, lo linda. Tú no. Ni Permo. Digo, ni Páncara. Yo con Paco. Little do you know I. A ver. Esta canción suena como... Ah, ya me acordé que iba a ser. Como la de Avicii. Como una copia. ¿Le estás diciendo copia? No. Oye, ah, ¿verdad? De verdad suena como la de Avicii, ¿qué dices? Me estaba diciendo copia. Voy a hacerme cena, ¿vale? Provecho, no. Provecho, no, come rico. Ya no va a regresar. Vale. Sí, ya, ¿para qué? Vale, sí se puede. ¡Oh! Sí, la canción de On and On está muy buena. ¿On and On? ¿On and On? La de Cartoon, On and On. Cartoon, On and On. Oye, ¿te estás sintiendo bien, mi amor? ¿No tienes asquito ni nada? Ay, qué buena onda. O sea, sí me siento medio rara, ¿no? Porque ya no estoy aquí, pero sí me siento bien. Kraken. Kraken. Vale, me alegra que te sientas bien, entonces. Gracias. ¡Sácame la pip, Lupe! ¡Ven y dame unas pip! Porque ando bien pip. ¡Y la traigo bien pip! ¿Qué tienes esas canciones? Eso la ponían en el kinder. En el kinder. ¿Te imaginas? En el acto. ¿Ustedes cuando terminaban el acto no los ponían a hacer como el acto bailes? ¿Qué? El acto, ya sabes. El acto de la bandera. Cuando te imaginas cuando termines de hacer el delicioso, el acto sudoroso. ¿No te ponían a bailar o a qué? ¿Qué ibas a decir? Sí, yo pensé que iba a decir algo de eso. Listo, niño, ya terminamos. La de caballo de rodeo. Ya terminamos de aparearnos, ahora a bailar. Ay, qué horror. Jugamos al Minecraft. Mañana voy a jugar al Minecraft, dale. Un dato interesante, ¿sabías que si una pareja sabe todo lo de los dos, entonces esa pareja sube el divorcio porque le pongan los cuernos? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Amor, están diciendo que no te diga las cosas, que te oculte todo. ¿Qué cosas? No sé. No, mis padres no lo odian. Mamá a veces nomás le cae mal porque es muy necio y le resonga mucho. Ah, pues es que su mamá también es bien necia.
¿Yo qué culpa tengo? No, ¿qué culpa es que tiene? Tú eres bien necio, amor. Ella es bien necia también. Tú estás peor. No. Ella es la que saca... rezonga a su suegra. A mí qué pena me daría rezongarle a mi suegra. Exacto, es que uno hay que ponerse del lugar. Si no, la suegra luego me va a madrear. No, ¿qué tal si me odia? ¿Eh? No me deja verte. No. ¿Cómo no me va a dejar verte? Digo, ¿cómo no te va a dejar verme? Sí, a mí me da igual lo que me diga. No me caen bien tu novia. Ah, bueno, pues muy bien. Te vuelvo a ver cuando quiera viajar allá contigo. Así tengo a mi madre, chat. O sea, yo la quiero un chingo, pero pues tampoco pueden obligarme a hacer las cosas en la vida. Ella no quería que yo me mudara tampoco. Y era como, madre, yo me voy a la chit, ¿sabes? Y me mudé. Me voy a la chit. Sí. Mi madre no quería que me mudara y me mudé. Ah, chat dice los padres gamers. Ah, yo seremos padres gamers. Bien chidos. Gamer. Oye, ya me perdí, ya no sé. Gamer. ¿Ya te perdiste? ¿Cómo que te perdiste, eh? Ah, no, ya encontré la salida. Bueno. A ver, estoy en una mina. Fíjate que se me hace raro porque ahora sí ya no encontré a ningún monstruo, ¿eh? Es que aquí iba en modo pacífico. ¿Te imaginas? No, ya llevo minando un buen ratote y no he encontrado ningún monstruo. Parece que hay más en la superficie. Que pongan monstruos, escucha. Mira, ya terminé esta mina. Bueno, tengo mucho hierro, tengo casi un stack. Estaría bueno alguna cosa de para mandarle los materiales, ¿no? Como por correo. Ah, es cuando... Dani, ponte una skin de un cotorro, güey. Y vete volando así hacia Pan, que le entregas lo que te voy a dar. Oye, ¿qué pedo? ¿Por qué hay una...? Podría ser... ¿Qué? ¿El horno? Ajá. Lo puse sin niño. Ah, pasó por aquí. Uy, ¿esto? ¿Y por qué no se llevó este hierro? Hay un creeper allá. Mucho, mucho. Tengo pocos corazones. Es que hay que quitar este texture pack porque no distingo. Ay, me espantas. Ya, no distingo mis corazones. Ah, otro güey. ¿Cómo que otro güey? ¿Estás con otra persona además de mí? No, otro pinche creeper. Ah, otro pinche Silvio. ¡Ah, cabrón! Me voy. Estate lista para dormir. Espérate. Ya me perdí, chat. ¿De dónde vine? Ya no sé dónde vine, chat. ¡Me he perdido! No sé ni para dónde es la house. ¡Ya muérete! ¡Deja de andar! ¡Oh! Chingar. ¡Oh, pues! No. ¡Hasta me sacó la tos! ¡Ya me dio el coronavirus! Ya estoy bien. Ya vamos a dormir, ¿no? Sí. Me voy a encerrar ya, aquí para ya dormir. Ya estoy acostado. Yo no, un momento. Bueno, Packer, estoy en la intemperie, por favor. ¡Ya voy! Que estoy fuera, no tengo casa ni nada. Estoy en la intemperie, puede llegarme cualquier cosa. Yo me estoy haciendo mi casita. Ya voy. Que una vaca me está mirando a la derecha. ¿Linda está embarazada? ¡Que sí, Brisa! ¡Está embarazadísima! Ya tiene la panza ahí de borracho. No, sus padres no me odian, que ellos... Tiene panza de Simpson ahorita ya, ¿sabes? Está embarazadísima. Ah, no, todavía no le crece, chat, no se preocupen. Le crece... Pues yo creo que en 2 meses más ya se le va a empezar a crecer, chat. Ah, caray. Es que el bebé todavía está del tamaño de un cacahuate. Vale, entonces no, todavía ni siquiera se puede saber qué va a ser si niño o niña. Pero yo cualquiera de las dos cosas la quiero. ¿Los padres de Silvio odian a Linda? No, para nada. Y sus padres tampoco me odian, me aman. Dijeron, qué bueno que conseguí un novio tan sexy, tan exitoso. Tan bonita la skin de Minecraft que tiene, ¿sabes? Dijeron así. No, hombre, que sabe cocinar. No, yo creo que eso fue lo que más me gustó. Al que yo sepa cocinar, uff. De verdad, chicos del chat, si quieren tener novia, el primer paso, aprendan a cocinar y ya tienen el 90% hecho. ¿Y la chica? ¿La chica qué? Es el otro 10%. Si es re fácil, si se me quemaba el cereal antes. Y ahora mírame. Está bien, pero con novia. Se me sigue quemando, pero tengo novia. No, luego le preparo unas cosas bien ricas. ¿Qué capa estoy? La 53. Necesito más madera, chat, porque casi no tengo antorchas. Ah, mira acá, a ver. ¡Ay, cabrón! Está mi... ¡Una bruja! ¡Una bruja, piruja! Oye, ¿tú estás arriba o estás en mina? No, no me gustan las brujas porque tiran pociones de veneno. Estoy en una mina, pero ya me voy a salir porque me dio miedo esta. Es que había una bruja.
Y te digo, te echan veneno, bro. Te echan veneno y te matan. Ay, yo estoy bien meca, ¿por qué dejé el horno? O sea, las cabronas, yo sé cocinar y mi madre dice pilluelo. A ver, ¿qué has cocinado? Tengo una paleta payaso, chat. Voy a comérmela ahorita, si no les molesta, claro. Silio, capa 11, diamantes de una. No, ni madres, güey. Espérate, espérame. No tan rápido, carnal. Vamos a buscar si hay alguna aldea que... Siento que no, ¿eh? No sé. Ojalá haya alguna aldea porque así podemos revivir a los chicos. No, es que pasó. Hola, Lulu. Es que como eran medio islas todo esto... Bueno, estamos en una isla, pero es más grande esta isla, ¿no? Entonces, es el problema. Au, me pegué. Estoy picando mucho hierro aquí, quizás. Debería dejar el hierro, pero... Es verdad que las algas se comen, ¿no, chicos? No tienes que hacer. Yo no sabía eso. Yo tampoco. Creo que ya llegué al fin de la isla. Oigan, a lo mejor no hay que engañarnos mucho con la casa, porque la isla está... Pues no está tan grande. ¿Eh? Wow. Lo malo serán las cosas. Todo lo extra no podemos llevarlo en el inventario. ¿Se puede hacer en un bote un cofre, chat? ¿No? ¿Sí? ¿No? Estaría genial, ¿no? ¿Te imaginas llevar en un bote un cofre que te ocupe el espacio de alguien más? Perro pariente, hola, Siri, te quiero. Hola, Israel, ¿qué tal? Hola, Jessica. ¿Se traba la cámara? No, como que se traba, no, si está bien el directo, ¿no? A ver. Yo lo veo bien. Sí, está re bien. Vale, vamos a poner la pata otra vez. Oigan, pues ya no sé dónde estoy. Imagínense para volver con los chicos. Estoy re perdido. Por dos, pero pues con las coordenadas ese tipo. Dile a Linda que cuál es el mayor tesoro que has tenido en la vida. Ah, vale. Ay, no ha tenido tesoros nunca. ¡Que soy yo! Ah, es Miguel. ¿Vieron que no dijo la respuesta correcta de una? Es una pregunta con trampa, mi amor. Ah, perdón. Silio, sé cocinar, coser y jugar Minecraft. ¿Qué más quieres? Ay, sabe hacer más que yo. Es que Linda no sabe cocinar, chat. Tampoco coser. Yo sí sé coser. El Minecraft lo dejamos ahí normal. Minecraft, sí. Oiga, no, creo que sí no hay más. No hay más en este lugar. Llevo aquí cruzando todo el mapa y... No, qué va. Hace falta echar un poco. No veo. Oye, ¿sí estás picando todo el iron que ves o no? Yo pues ahorita tengo casi un stack. Ya con eso tengo mucho ahorita. Estoy buscando aldeas ahorita primero. Pero no veo ninguna aldea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señorito Raycoon y Alejandro y Renzo, Kiwi? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, guapos? Estamos ahorita en el primer episodio. Porque bueno, De la segunda temporada. El otro era la precuela, chat, ¿no? Digo, la... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Era la prueba, no pasó nada. Eran los episodios piloto. A ver si servía o no. No. 24 horas, no, nunca he hecho un 24 horas corrido. No, ya llegué al final de esta parte de la isla y no hay nada. Vamos a poner mi bote y vamos a darle la vuelta, chat. Mientras saco mi paleta payaso, water. A ver qué tan feliz salió. Ay, está apuntada toda deforme. Lo que me gusta de las paletas payasos es la gomita. ¿De la nariz? Sí, los ojitos y la nariz. Ya me la comí. Bueno, la sonrisa, no tiene nariz. Ay. ¿Cómo te va la cuarentena? Pues me va bien, fíjate. O sea, yo no sabía que le llamaban cuarentena a mi estilo de vida. Pues no me quejo de nada. Vamos a ver qué hay acá. Sí, me sé calentar una leche, ese Warman que me sé calentar sándwich. Así las enamoras, chat. ¿Está rica? Uh-huh. No veo ninguna aldea. Mm-hmm.
¿Cómo supieron que Lili está embarazada? Pues... porque empecé a vomitar mucho. Es que empecé a shiftearle demasiado. No es cierto. Pues, ella empezó como con ascos primero, no vomitar. Pero ascos al punto de vomitar. Ajá. O sea, ella tipo me decía, amor, me siento malita. De hecho, me acuerdo muy bien que el día que me dijo eso así de que me siento muy malita, así no sé qué. Fuimos al cine, la llevé a comer a Chili's y comimos unas hamburguesas bien ricas y ya como de, ay, ya me siento mejor. Y yo como de, cualquier mujer cuando come se siente bien. No, y después, ya después de comer, ya no, terminó todo, se empezó a sentir malo igual, después de la peli. ¿Pero sí fuimos una película? ¿Sí? ¿Nada más fuimos a comer? No. Porque me acuerdo que nos fuimos después de comer, amor. ¿Sí? Nos fuimos al cine de ahí después. Oye, ¿no me quieres traer agua, mi amor, para tomar? No. Bueno, ¿me traes agua para tomar o que no quieras? No. Por favor, me empalagué. ¿Quién te manda, bebé? Es que estoy en directo, no quiero ir a no quiero dejar solo a mi chat. No nos dejas solo, estamos aquí todos nosotros. No, pero se mueve mi pantalla, la de ustedes, ¿no? Bueno, sí se mueve la de ustedes, ¿no? Pero. Oye, encontré una alpaca. Dale un beso. Cómetela. ¿No me la puedo llevar? No. Con cuerdas, pero no hacen nada. O sea, las alpacas, las alpacas no sirven para nada, creo que no dan ni comida. Sí. Te darán cuero si acaso, me imagino, pero. Pinches alpacas, no se les puede hacer nada, ni siquiera cuando las montas, no puedes dirigirlas hacia donde quieres ir. Ah, pues no, ellas son libres. Imagínate las cochinadas ahí, nada. ¡Encontré algo! ¡Hola! ¡Encontré un portal de esos! ¡En el desierto! ¿Cuál portal? Ah, un portal que hay un montón, carga de obsidiana, tengo obsidiana, tengo dos, y hay obsidiana aquí también. Voy a llevarme esta obsidiana. Encontré obsidiana y de este netherrack. O sea, de estos portales antiguos destruidos. Que no sé ni para qué sirven. ¿De qué no sirven los bloques de magma? ¿Siempre? ¡Ay, algo? Hola! ¡Ya volví a casa! ¡Holy! Yo me estaba alejando. A ver. ¿Sirven de algo los bloques de magma, chat? Voy a dejar cosas aquí. No sé si sirven. Felicidades, muchas gracias, aquí andamos, vale. Ya en cosa de nada nos vamos a Nimo, ¿vale, chat? Preciosos. Yo cuando veo un Nick ya sumergiéndose como una sirena. Era lindo. Ok, encontramos una de esas cosas raras. Vale, yo estoy bien lejos de la casa, así que por ahora sigo buscando. Al menos ya encontré algo, chat, que fue bueno. Esa cosa me dio obsidiana, entonces. Ya tengo dos. Pancas, ¿y tú cuánto tenías? Una. Ah, ya tenemos para la mesa, ¿no? Ah, no, nos faltará uno más. Creo que son cuatro. Bueno. Cuatro libros y diamante. Ya se está haciendo de noche. Vale, voy a ponerme la cama en la de este. Cuando se acuesten me dicen, me acuesto. Voy. Silvio, ¿cómo tuvieron un hijo sin hacer nada de eso? No sé. ¿Has escuchado cómo se embarazó la Virgen María? Exacto. Se embarazó de José, literal. No se embarazó de José, tonto. Bueno, se embarazó de Dios para tener a Jesús, pero el papá con el que cuidó a Jesús era José, ¿no? Por obra del Espíritu Santo. Pero Jesús era el esposo, ¿no? Amén. ¿Jesús? ¿Jesús? Digo, es el hijo. José, dije, José. Creo que hay una aldea. Una aldea, pero creo que está abandonada. Porque tiene telarañas. Acuéstense. En los arcos ahí están. Ah, ¿sí tienes? Ah, vale. Ahí en los cofres hay arco. Creo que es una aldea abandonada, chicos, y eso está mal. O sea, no es un tamal, está mal. ¿Por qué está mal? Sí, ¿no? Creo que está mal que esté abandonada. Panca, te dejo para que te hagas tu armadura. ¿Cuántos hijos crees que tendrás? Yo solo quiero uno. Unos cuantos. No, 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 no. Oh, sí está abandonada esta aldea. Bueno, sí. Bueno, igual hay paja, ¿sabes? Y ahí te dejé cuerda. En el horno. Ah, si hay cuerda, pues. La comida la quité y la puse en el cofre. Sí, hay un cofre, a ver si me da algo. Panes. Bueno, un pico de hierro nuevo. ¿Tú te fuiste directo? ¡Ay, menso!
Ya terminó. Chichi. Quiero ver cómo mueres en el directo. Full hierro. Full hierro. No puede ser. Justo encontró la aldea, ¡Full hierro! ¡Ay, no mames! Es que está bien cabrón. F. F. ¡Ay, no puedes! La casa la guardas, ¿eh? ¡Ay, no! ¡No puede ser esto! ¡No! ¡No manches, mi rey! Valió ¡Full diamante y me mató un creeper, chat! ¿Cuál fue el diamante, mi amor? ¡Digo, full hierro! Es que... Déjenle cambio el título al directo episodio 1 y final. Bueno, Pancra y yo sobrevivimos. ¡Yeah! ¡Sí! ¿Qué me estás contando? Te soy tú. Y no se puede hacer lo de las gemas del infinito. No. Yo te revivo con un tótem, bebé. Déjame, voy a la aldea. O sea, puedes dar un alma por otra alma, que alguien dé su vida por revivirte. No. Chale. Tú déjate, mijo, ya. Chale, no. Vamos a seguir las reglas. Yo muero, se pierde todo. ¡Pero la casa está bien bonita! ¡Está pulido todo! ¡Le puse un cuadro! ¡Tiene cultivo! Vamos, espectro Pancracio. Vamos a ver qué pasará con la casa que ya valió pito. Mira, muestra la casa Pancracio. Estoy viendo la casa en espectador. Ando viendo la casa, chat. Bien bonitos los cultivos, o sea, todo está súper padre. Yo digo que sí. No, o sea, hay que seguir las reglas. Si no es hardcore, chat. Pues ahí está lo hardcore, vas a tener que... Va a ir bajando. No, si no es... Oye, no carga nada. Si no es hardcore, chat. Ya valió. Una vida por otra vida. No, yo digo... Bueno, empieza otra serie. Empezamos otra. Empezamos otra, chat. Ni modo, si había traído yo aquel burro. Ah, no manches. Triple ever. A ver, chicos, quiero ver en el chat. ¿Empezamos otra? ¿O lo dejamos? Ahí muere. Que siga la... No, ya. Le ya. Es que hay que hacerle caso a las reglas, güey. Las reglas. Por eso no te la ocurres en güey, la siguiente parte. Pero me mató un creeper de un golpe. O sea, ni siquiera sobre. Ni nada de que sobrevivo, no. A la mierda, de un golpe. Estoy viendo que hay, ¿sabes? Ya debajo. A ver qué podemos encontrarnos. Dicen que sí, que temporada 2. Vale, ahora sí. Ahora sí reiniciamos el mundo y lo iniciamos ahorita de ánimo, ¿vale? Pero primero. Me suicido. Vale, Pancra, igual te queremos. Te queremos. Ojalá que no se vea una isla de nuevo. No, ahora sí le voy a asegurarme de que no sea una isla. Vale, voy a pausar el server, chat. Qué triste, la verdad, de tener servidor. No, el pobre Pancracio que se esperó en la. Oigan, pero es que no me lo puedo creer. Yo, ¿qué pedo con ese creeper? Es que los creepers bajan muchísimo, güey. Es que, ¿qué pedo? Es hard. Bien cerca de la explosión. Es que, pero aún así, o sea, es que yo con full iron no puedo aguantar ni una explosión de un creeper. O sea, está muy difícil. ¿Necesito full diamante o qué? Ya duele las penas, sobrevivía uno con cuero. Hola, Firu, no te había visto. Pero si llegó Angie Carolina. Angie Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Temporada 4 como Carvalan, listo, de cerrar el servidor, vale. ¡No! Chat. Miren, chicos, les muestro, aquí está Limbio, ¿vale? Para que lo vayan agregando, la IP es mc.limbio.net, vayan agregándole, por favor. Vale, permítanme un poquito, chat, le voy a poner la de pantalla, ya vengo. Voy a ir a hacer lo del servidor, vamos a borrar el mundo. Valió madre, güey, y vamos tan bien. Bueno, o sea, empezando porque murieron, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Sí. Como murieron los dos meses al principio, ya. Y uno ya tenía que estar.
Vale, borro el mundo. La señal de inicio de temporada. Borrar mundo. ¿Permón no ha vuelto? ¿Permón? No. Bueno, mi amor, ¿me traes algo ahora sí? En lo que hago lo del server. Por favor, tráeme algo de tomar. Pero que sea mucho. ¿Ya fuiste? Creo que ya se fue. Vale. Ok, ahora sí, chat. Estoy reiniciando el mundo. Ya le estoy dando iniciar servidor. Vale. Ok. No. Momentos. Ok, chicos del chat. Todos los chicos del directo. Vayan entrando. En la descripción del directo hay un link. Ay. Ah, llénala. Gracias. Ah, pero no hay mucha agua. Traeme agua mineral. Llénala de agua mineral. Sí, bueno. Dale. Vale, chicos, en la descripción van a ver un link que dice Nimo, directos todos los días a las 4 p.m. Hoy vamos a iniciar más tarde, pero bueno. Es que estaba muy bueno, ¿sabes? El directo. Vale, por ahí van a, los administradores van a pasar mi link de Nimo, por favor. Vayan entrando a ese link, ¿ok? O descarguen la aplicación, se llama Nimo TV. Así, literal, tú vas a la App Store o a Google Play. Y tú escribes Nimo TV, lo descargas, te creas una cuenta, te pones tu nombre y ya de ahí me puedes ver, ¿vale? Y es gratis, ¿vale? Vamos a hacer la temporada 2 en Nimo, vamos a iniciarla ahí. Y ya de ahí igual y juego Skywars con suscriptores, ¿vale? Vayan entrando a ese link, ya saben, Nimo TV. Si no entran al link, busquen en Google Nimo TV y buscan ahí Silvio Gamer, ¿vale? ¿A qué hora? Ahorita mismo terminamos el directo en YouTube e iniciamos en Nimo, ¿vale? Se está creando el nuevo mapa ahorita en estos momentos. Gracias, de bien, fe, ¿verdad? Ay, qué triste. Bueno, dejen. Ay. Ay, dejen, tomo agua. No vaya a estar agitado esto. Ay, qué rico. Qué rico está el agua. Vale, vamos a continuar la serie en Nimo, recuerden, chat, ahí los espero todos los días, recuerden que hago directos ahí, entonces espero me apoyen muchísimo, porque está bien chido, entonces me la voy a pasar ahí, ¿vale? Vayan entrando, quiero ir bien, es más, voy a saludar a la gente que empiece a saludar en Nimo, chat. Bueno, los que ya estén en el chat de Nimo, los voy a ir saludando. Miren, ya está el Wolf, ya está alguien llamado Nimo. Oye. 40, Santiago, ¿qué pasó? Hola, nada, es que te iba a decir que igual yo podía estrenar, pero si me tengo que meter a tu ¿qué? Que en vez de que te hiciera también en mi canal, que yo podía hacer, pero como tal, por ejemplo. Ah, pero va a streamearlo porque ya lo tengo configurado así. ¿Cómo? Ya lo tengo configurado así en el Streamlabs. Entonces te va. Lo puedes cambiar, ¿no? Pero va a tomar tiempo. Sí, te digo que ahorita no se me está actualizando. Ya en el stream. Sí, ya luego haces. ¿No? Vale. Entonces, chat, espero que hayan disfrutado mucho el directo. Como yo. Los amo, dejen su like, síganme en Nimo. Ahorita voy a darle en Nimo voy a darle a la serie, a la siguiente temporada. Y a darle, ¿vale? Ya saben que los queremos un montón. Toda la pandilla los quiere, los ama, los adora. Excepto Permón, que se fue. El server se está reiniciando, así que toca esperar un poquito más. Falta que ponga el mismo mapa, se imagina. Pero ya lo borré, o sea, no se puede. Uy, hasta me dio calorcito, pero bueno, los quiero un montón y lo que sigue. Los amo, vale. Adiós, chicos. Nos vemos ahí ahorita mismo en 5 minutitos o menos. Inicio en Nimo. Y pasado mañana a ver otro directo, ¿vale? De lo mismo, yo creo, o sea, de Minecraft. Aquí sí continuamos la serie. Si no, de Skywars, ¿vale? Guapos, hermosos, preciosos. Bye. Vale. Hola, ¿qué tal? Bueno, nos vemos ahí en Nimo, chat. Recuerden, Nimo. ¡Mua! Vale. Bueno, yo puedo dejar de hacer la voz, ¿verdad? Ahí veo. ¡Uy!